Al profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor, el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Oh, servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Ah, pero Dios descendió y le reveló el secreto, le mostró el camino, la verdad y la vida.
sea para poner fin a la caída. Hojas de higuera, pero Dios
fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. Tirarán a mi cena para poner fin a la caída. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio. Poner fin a la caída, un canto fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Para mí el misterio de redención. Pero el cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado y abrió el misterio séptuple. Ha puesto pie en la tierra y el otro acercando a mí. ¿Qué boca estás
alzo mis ojos hacia ti. Desciendes con tus grandes alas y me enseñas a volar. Oh Señor, mientras más de más quiero saber la plenitud de tu palabra. Quiero tener mientras más me elevo, más puedo ver y al enemigo poder vencer. Mientras más oigo, más yo quiero oír las palabras de tus promesas de amor y perfección. Yo quiero más Espíritu Santo, Jesús, yo quiero más, más, más. Mientras con tu palabra puedo comer del árbol de la vida, tu visto abundante trigo y aceite, llevando mis alas hacia las alturas, a lo desconocido, y puedo tener la victoria, pues su palabra me ha hecho invencible. Mientras más sé, más quiero saber la plenitud de tu aceite. Levanto mis alas hacia las alturas, a lo desconocido, y puedo tener la victoria, pues tu palabra me ha hecho invencible. Mientras más sé, más quiero saber la plenitud de tu palabra. Quiero tener, mientras más me elevo, más puedo ver y al enemigo poder vencer. Mientras más oigo, más yo quiero oír las palabras de tus promesas de amor y perfección. Yo quiero más. Como dijiste está consuelo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Eso es para mí, eso es para mí, Señor.
Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva jornada. Y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dirija en esta tarde la lectura para que podamos entender y comprender lo que Él quiere tratar en esta última hora a través de los mensajes, porque es nuestro mensaje de la hora. Oramos, muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más nos sometemos ante tu presencia. Esta es tu palabra gloriosa, Señor, el alimento espiritual para vuestras almas que tú nos ofreces de todos los días, oh Padre. Estamos en este punto de la tierra y hasta ahora, Señor, donde Joel 2:25, tú dijiste que yo, Dios, restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, oh Padre amado. 6000 años han pasado, Señor, y tu mensaje ha vuelto en la escena, así como en el principio, Señor. Tú no has fallado una palabra, Padre. Este mensaje de la hora que todos los días lecturamos y tenemos de compañerismo, Señor, nos fortalece para ver quiénes somos y qué hacemos en este día, Señor, para qué hemos venido en escena, Padre amado. Y muchas gracias, Señor, por ese privilegio que tú nos has dado, Señor, de encontrarnos en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros y entregarnos este glorioso alimento, Padre. Te pedimos, Señor, una vez más que nos guíes en esta tarde a través de la lectura de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amadas hermanas y hermanas. Vamos a continuar en esta tarde la lectura de este glorioso mensaje titulado Cisternas Rotas. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de enero del año 1965. Nos habíamos quedado en los párrafos 30 y vamos a repetir el 30 para formar el cuadro. Párrafos 30 dice: ahora, nos damos cuenta que dentro de pocos días después que el agua se asienta allí, en esta denominación hecha por el hombre o tanque, disculpen, muy bien, después que ha sido lavado de toda clase de teologías y cosas que entran en ella, ahora nos damos cuenta que cuando se asienta allí unos días, se estanca. Y cualquiera sabe en la historia de la iglesia que cuando Dios envía algo, un mensaje y llega fresco de parte de Dios, entonces después de la vida de ese fundador o lo que pudiera ser, llámenlo reformador o como ustedes quieran llamarlo, después de su muerte, entonces ellos crean un sistema y forman una denominación. Y tan pronto hacen de eso una denominación, allí mismo muere, nunca más se levanta. Así ha sucedido siempre en los tiempos pasados. Retrocede. Párrafo 31. Con el debido respeto para este sacerdote católico sentado aquí, cuando Dios organizó la iglesia, no lo organizó, Dios nunca organizó una iglesia. Él no está en esa clase de negocios. Él está en nacimiento, no en organización. Así que cuando Dios inició la iglesia en el día de Pentecostés y entonces finalmente allá en Nicea, Roma, ellos la organizaron. Fue allí donde perdió su poder. Luego llegamos a la Reforma Luterana y fue luego glorioso. La palabra de Dios fue dada, el justo por la fe vivirá. Y al hacerlo, en vez de juntarse todos, unirse todos y marchar hacia adelante, ellos formaron una iglesia luterana, separándose ellos mismos de este grupo, y entonces murió. Párrafo 32. Entonces, Dios levantó a Juan Wesley con santificación, el mensaje de la segunda obra de la gracia, y fue una cosa maravillosa. Pero después de Wesley y Asbury, ellos la organizaron y murió. Luego vinieron los pentecostales con la restauración de los dones. Ellos iban bien, pero ¿qué pasó? La organizaron y murió. Exactamente. Ahora, en medio de todo esto, Dios todavía está llamando a un remanente de cada una de esas generaciones. Seguro que sí.
Y es nuestro tiempo de salir, de reunirnos. Y en eso es donde yo pienso que los hombres de negocios del Evangelio completo han jugado un papel muy importante en derribar estas paredes y diciendo que no hay diferencia en nosotros. Juntémonos y adoremos a Dios bajo un solo principio, no bajo una organización. Si fuera una organización, yo me bajaría de esta plataforma ahora mismo. Yo no tengo nada que ver con eso. Párrafo 33. ¿Qué es? Tiene que ser un compañerismo y no un compañerismo de algún credo, sino un compañerismo en Cristo por el poder de su resurrección. Esa es la cosa que produce vida, produce nacimiento. Y antes que el nacimiento pueda venir, nos damos cuenta que antes de un nacimiento tiene que haber muerte. Y un nacimiento es un desorden, no me importa qué clase de nacimiento sea, si es en un corral de cerdos o donde sea, es un desorden. Y así es el nuevo nacimiento, le hace hacer cosas que usted normalmente no cree que haría. Pero cuando usted está dispuesto a morir a sí mismo, entonces usted nace de nuevo, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces las cosas que abren en la vida se convierte en algo nuevo para usted, porque usted ha aceptado a la persona de Jesucristo y no alguna teoría o algún credo, o incluso con la palabra escrita, tiene que ser vivificada por el Espíritu Santo. No importa cuánta teología tenga usted, allí está muerto. No pudiera tener un puñado de trigo, pero hasta que entre en el proceso donde pueda ser vivificado, ese trigo nunca vivirá. Y usted puede tener un doctorado, PhD, LL, lo que usted desee, pero hasta que el Espíritu Santo venga sobre eso y se lo vivifique a usted como una experiencia personal con Dios, entonces el trigo no sirve de nada. Sus conocimientos son en vano. Como dije ese inglés aquí la otra noche, y yo me quedé muy asombrado con eso. Todos los conocimientos que él tenía, así como Pablo, él tuvo que olvidar todo lo que sabía para poder encontrar a Cristo, hacer cosas que él no pensó que haría. Pero esa es la manera como Dios obra. Él nos humilla en nuestro sistema educacional. No es que yo esté tratando de apoyar la ignorancia, sino que trato de mostrarles la diferencia. La educación jamás puede producir vida. Se requiere del Espíritu de Dios para producir vida y esa vida no debe provenir de simplemente un avivamiento intelectual. Tiene que provenir de la Biblia, un avivamiento de la palabra y esa palabra es la misma de ayer, hoy y por los siglos. Y cuando la palabra llega hoy y es vivificada, se obtienen los mismos resultados que en Hechos 2. Exactamente. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará, porque es el Espíritu de Dios que acondiciona la atmósfera. Párrafo 35. Se necesita de la atmósfera para hacer las cosas. Esa es la razón por la que a ustedes, los hombres, siempre se les enseña a que traigan a sus hijos aquí. Bueno, ciertamente eso es correcto. Me alegré de ver a mi hija Rebeca venir y sentarse hace unos momentos. Algunos de ustedes me vieron guiñarle el ojo a una mujer, era mi hija. Ella entró y se sentó. Yo quiero que ella reciba el bautismo del Espíritu Santo y es por eso que ella está aquí en esta reunión. Ese es el propósito en esto. Se necesita de la atmósfera. Como acostumbraba decir el anciano doctor Wordsworth, usted puede tomar un huevo de gallina y meterlo debajo de un cachorro y saldrá un pollo. ¿Por qué? Porque es un huevo y recibió la atmósfera correcta. No me importa si usted es metodista, bautista, presbiteriano. En la atmósfera correcta producirá un hijo de Dios recién nacido. Es la atmósfera lo que lo hace, sin importar qué etiqueta denominacional tenga usted. Yo solía juntar el ganado. Me fijaba que el inspector, cuando los habíamos llevado al bosque, fuera de las tierras de apacentamiento, allá en las dehesas, y las llevábamos al bosque. Él se paraba allí y observaba mientras ellas pasaban por el portal en la cerca de retención. Él no le prestaba mucha atención a las marcas, porque había de todo tipo de marcas que pasaban por allí. Pero había una sola cosa en la que él sí se fijaba: la cédula de identificación de la sangre. Tenía que ser una Hereford pura sangre
o no podía entrar a ese bosque, porque es la asociación Hereford la que apacienta en ese bosque. Tenía que tener una cédula de identificación de sangre para mantener la cría correctamente. Y yo pienso que de esa manera será en el día del juicio. Él no me va a preguntar si yo fui metodista, bautista, pentecostal o presbiteriano, pero él va a buscar la cédula de la sangre. Cuando viere la sangre, pasaré de vosotros. Y esa es la cosa. Párrafo 37. Así que hallamos que estas cisternas, después de estar allí por un tiempo, ellas se estancan y no sirven para nada. Y también se convierten en la habitación de ranas, lagartijas, culebras, insectos, gérmenes y cuánto más, porque es una condición estancada que ha entrado en ella. ¿Podrían imaginarse lavar el techo de un establo o lo que una casa cerca del establo o cualquier lugar donde haya suciedad? ¿Qué clase de insectos y gérmenes y de todo entraría a esta cisterna? Perdón. Párrafo 38. Ahora, eso es un ejemplo perfecto de cualquier clase de sistema hecho por el hombre. Para comenzar, él es un fracaso, pero por esa razón es que necesita un salvador. Él no podría salvarse a sí mismo, no podía hacer nada por eso. Para comenzar, él está perdido. Él nace en el mundo, pecador, viene al mundo hablando mentiras. Para empezar, él, un mentiroso, así que ¿cómo es que podrá hacer algo por sí mismo? ¿Cómo puede un hombre santo? No hay ningún hombre santo, no hay ninguna iglesia santa, es un espíritu santo. No una iglesia santa, un pueblo santo, es un espíritu santo entre un pueblo, eso es lo que es. Amén. No un monte santo donde Pedro y aquellos estuvieron. El monte no era santo, pero es el Dios santo en el monte que lo hizo santo. No es una persona santa, es el Espíritu Santo en esa persona lo que lo hace santo. No es la persona, sino la persona del Espíritu Santo. No es del hombre, porque él es solo un hombre. Nacido en pecado, formado en iniquidad, vino al mundo hablando mentiras. 39. Cualquier sistema hecho por el hombre lo mantendrá exactamente en eso. Él cegará esa cosa del intelectual, de los ojos del intelectual, para que ellos piensen. Yo pertenezco a la iglesia, mi nombre está en el libro de registro. Yo he hecho esto, mi padre era esto, y así por el estilo. Eso suena bien, está bien, no se puede decir nada en contra. Pero con todo eso, amigo, Jesús dijo, el que no naciere de nuevo, ni siquiera puede ver, ven. Eso allí no quiere decir que él ve con sus ojos, sino entender el reino del cielo hasta que usted nace en él. ¿Cómo podría este evangelista bautista? ¿Cómo podría ese hombre que se paró allí y criticó y se burló de ello? Ven, no hay nada en él para que aún pudiera recibirlo, pero Dios tuvo que hacerlo. Ven, Dios le dio a él el Espíritu Santo. Él manifestó que esto no era hipocresía. Esto es la palabra. Él simplemente lo había oído de la iglesia, de la idea de una escuela, donde ellos tratan de tomar todas las bendiciones de Dios y colocarlas en un día pasado. Párrafo 40 y 40, por último. Aquí no hace mucho, un joven predicador bautista que está presente aquí mismo en esta mañana vino y me dijo: Hermano Branham, hay una cosa que usted está haciendo que está mal. Y yo le dije: Ayúdeme. Y él dijo: Yo creo que usted es sincero y es una buena persona, pero yo le dije: Gracias, Señor. Él dijo: Pero hay una cosa que usted está haciendo mal. Yo dije: Espero que el Señor solo encuentre una sola cosa mal. Y él dijo: Bueno, esto es lo que usted está haciendo que está mal. Dijo: Usted está intentando introducir al mundo un ministerio apostólico. Y dijo: El ministerio apostólico cesó con los apóstoles. Y yo dije: Me gustaría hacerle una pregunta de bautista a bautista. Dijo: ¿Cuál? Yo dije: ¿Cree usted que la palabra de Dios es inspirada a cada parte de ella? Él dijo: Pues claro que sí. Yo dije: Entonces, él dijo: No le añadas una palabra o le quites una. ¿Por qué?
Yo entonces le dije, yo le mostraré a usted dónde vino la bendición apostólica sobre la gente por medio de una promesa de Dios. Y usted muéstreme la promesa de Dios y cuándo fue quitada de la gente. Ve, si usted no puede mostrar eso en la palabra, entonces olvídese de eso. Ve, dije yo, porque ella aún sigue vigente. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Cisternas Rotas. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de enero del año 1965. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Cisternas Rotas. Párrafo 41. Él no dijo nada durante unos minutos. Y entonces yo dije, bueno, entonces hermano, me gustaría preguntarle esto. Pedro introdujo el mensaje apostólico en el día de Pentecostés. Y todos nosotros sabemos que eso es cierto, pues él tenía las llaves del reino que Jesús le había dado. Y ahora fíjese en lo que él dijo. Arrepentíos, cada uno de vosotros, y bauticense en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, si hay un lugar donde Él la quitó, entonces, ¿qué pasó con las palabras de Pedro el día de Pentecostés? ¿Ven? No, jamás ha cesado. Querido Cordero moribundo, tu sangre preciosa nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia de Dios redimida sea salva para nunca más pecar. Entonces, en un canto más noble, más dulce, yo cantaré de tu poder para salvar. Cuando esta pobre y ceseante lengua tartamuda yazca silenciosamente en la sepultura. Dios me ayude a creer eso y a aferrarme a eso y a todos nosotros y a defenderla porque es la verdad del Evangelio. Sí, Señor. 42. Un hombre sabio jamás debería mirar estas cosas y saber que ellas no funcionarán. Nunca han funcionado. Una religión organizada y una experiencia organizada jamás funcionará en la presencia de Dios. Tiene que venir sin adulteración de Dios. Nunca ha sido usada por Dios. No hay ningún momento en el pasado en que Dios haya usado tal sistema. Ahora, ustedes obtienen miembros y cosas como esas. Pero yo me refiero a la simiente genuina de Dios, la bendición como cayó en el día de Pentecostés. Ella nunca viene por medio de la organización, viene por medio de un nacimiento, nacer de nuevo. Se nos invita a tomar a Israel como ejemplo, lo cual han sido, noten, ellos lo habían abandonado a él, su fuente provista, y se habían cavado cisternas. ¿Podrían ustedes imaginarse una cosa cuando un hombre está junto a un pozo artesiano bebiendo y luego quiere hacerse una cisterna? ¿Ven? Para beber de ella. Ahora, eso fue lo que dijo el profeta. Eso fue lo que dijo la palabra de Dios. Eso fue lo que Dios le dijo al profeta. Ustedes me han abandonado y me han dejado la fuente de agua viva y se han cavado cisternas que están rotas y se están filtrando. Vean algo. Ellos querían algo que pudieran controlar. O para mostrar lo que ellos habían hecho.
Esa es la locura de la religión organizada. Siempre está tratando. Ellos tienen que tener algo en eso, ellos mismos. Tienen que tener todos estos sistemas y sociedades y cosas. Y ahora, yo pertenezco a esto, en vez de solamente ser humildes hijos de Dios. Ellos quieren algo que ellos mismos puedan mostrar, en vez de dejar que Dios lo haga a su manera. Ellos quieren hacerlo a su manera. Y así es como tienen los sistemas a la iglesia de hoy. No, cada sistema, uno lo quiere de esta manera y otro lo quiere de aquella manera. Si usted es metodista, usted tiene que serlo de esta manera. Un bautista, de esta manera. Un presbiteriano, católico, lo que sea, ellos tienen sus sistemas. Nada en contra, pero eso no es de lo que estoy hablando. El hombre quiere su manera de hacerlo y Dios tiene su manera de hacerlo, amén. Él dijo, ustedes se están aferrando a su manera, una cisterna rota, y no quieren aceptar mi manera, el camino de vida, amén. Y así mismo es hoy, no ha cambiado en nada. Piensen en lo tonto que es. Que un hombre deje un pozo artesiano de agua limpia y pura burbujeando y entonces él quiere ir a una cisterna rota que él mismo hizo y se cavó una cisterna con esa basura que está en el techo del establo cayendo dentro de ella y luego bebe de eso. Ciertamente hay algo mal mentalmente con esa persona. Y cuando un hombre se aferra a un concepto eclesiástico de la Escritura, en vez de aceptar el Espíritu Santo que vindica la Escritura y la hace real para usted, algo anda mal espiritualmente con esa persona. Eso es exactamente correcto, seguro. El Espíritu Santo, cada uno tiene una interpretación de su Biblia, lo que usted piensa que es correcto. Dios no necesita su ayuda. Dios no necesita su interpretación. Dios es su propio intérprete. Dios hace la interpretación de la manera que Él, de la manera que Él dice que la haría. El Señor dijo en el principio, sea la luz, y fue la luz. Eso no necesita ninguna interpretación. Eso es lo que Dios hizo. Él dijo, una virgen concebirá, y ella concibió. Eso no necesita ninguna interpretación. Él dijo que Él derramaría su espíritu sobre toda carne, y lo hizo. No necesita ninguna interpretación. Dios interpreta su propia palabra al vindicarla, manifestarla y probarla. Amén. 46. Así era como se probaba que un profeta era de Dios. Él dijo, si hubiere alguno entre vosotros que sea espiritual o profeta, yo Jehová me daré a conocer a él en visiones y le hablaré por medio de sueños. Y si lo que él dice se cumple, entonces témanle, pero si no se cumple, no le teman. Esa es la misma cosa cuando Dios habla su palabra y el hombre dice, la palabra hice esto y de esa manera sucede. Entonces es Dios haciéndolo. Pero si él dice, es de esta manera y esos días han pasado, bueno, eso quita todo él. Él trata de agarrar un pan en su mano para los niños y se los quita y ellos muriéndose de hambre. ¿Por qué querría usted beber de una cisterna cuando este pozo artesiano está allí? Ahora, ¿qué es una fuente de vida? ¿Qué es la fuente de vida? ¿La fuente de agua viva? Nosotros lo compararíamos con un pozo artesiano. Ahora, quiero que noten la diferencia entre una cisterna y una fuente de agua viva. Un pozo artesiano y una vieja cisterna rota allá afuera llena de insectos, lagartijas, ranas, gérmenes y cuánto más, ¿ven? Y acá está un pozo artesiano.
Ahora observen esto. Él se mantiene a sí mismo. Usted no tiene que tener grandes sistemas y meter mucho dinero en ello. Usted no tiene que unir a muchos miembros. Él mantiene a sus miembros del espíritu de vida en ellos, funcionando. Fíjense en el agua que sale de él, fresca, pura y limpia. No una cisterna, algo estancado que ha sido adoctrinado por 40 o 50 mentes distintas que dicen, esto es correcto, y eso es correcto, y este concepto, y convocan a votación, como lo hacen ellos, y entonces hacen de eso una denominación. Pero es la palabra de Dios sin adulteración, pura y limpia, viniendo de la mano de Dios. Es un verdadero pozo artesiano. Amén. Noten, el secreto de su poder está dentro de sí mismo. Amén. El hombre no puede encontrarlo. Es alguna especie de presión debajo de él que lo hace empujar hacia arriba. Recuerdo cuando yo antes era el guarda de caza estatal de Indiana, en el condado de Harrison. Yo solía pasar junto a cierto pozo, un manantial. Siempre estaba borboteando y simplemente, parecía como que era la cosa más feliz, ya sea que hubiera nieve en el suelo y hielo que estuviera congelado, lo frío que estuviera, aún así borboteaba. Mientras que los viejos estanques y tanques hechos por el hombre, con ranas y todo, estaban allí congelados, sólidos. Y eso demuestra que toda denominación, debido a una pequeña falta de espíritu o un pequeño cambio de Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas, un pequeño corte. A ver, confirme, hermana Reina, continúe párrafos 48. Amén, amén. Y eso demuestra que toda denominación, debido a una pequeña falta de espíritu o un pequeño cambio de atmósfera, se congelará. Pero el pozo artesiano de Dios, Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él borbotea y mantiene todas esas cosas fuera de él. Y para comenzar, allí adentro no hay nada de eso. Tan pronto eso entra allí, él lo empujará quitándolo del medio. 49. Esa cosa estaba borboteando de esa manera. Y yo dije, me senté ahí un día y pensé, creo que hablaré con ese manantial por un momento. Me quité el sombrero y dije, ¿por qué estás tan contento? ¿Por qué estás borboteando tanto? Tal vez sea porque los venados beben de ti de vez en cuando. Si él hubiera podido hablar, hubiera dicho no. Yo dije, tal vez sea porque yo bebo de ti. No, no es por eso. Yo dije, bueno, ¿qué te hace tan puro, tan limpio? ¿Qué está borboteando? ¿Qué te hace borbotear y estar lleno de gozo todo el tiempo? ¿Y no hay nada que te pueda congelar? Tú estás disparando chorros al aire y no hay nada sino agua limpia. Si me hubiera podido hablar, ¿saben lo que me hubiera dicho ese pozo? Él me hubiera dicho, hermano Branham, no soy yo borboteando. Es algo detrás de mí que me hace borbotear. Y de esa manera es. Esa es una palabra inadecuada. Pero ustedes saben lo que yo quiero decir. Párrafo 50.
Y de esa manera es con la experiencia de nacer de nuevo. Usted no contenerla. Es un pozo de agua dentro de usted, borboteando para vida eterna, ¿ven? Hay algo al respecto, que usted no tiene nada que ver. Los tanques hechos por el hombre pudieran congelarse, y ellos pidiendo por avivamiento y todo. Pero un hombre que esté debajo de esa fuente, viviendo en esa fuente, está día y noche. No, usted no tiene que esperar las lluvias locales y los avivamientos locales. Usted está lleno de eso. Yo le daré una fuente de vida borboteando en él. Hay algo en ella. Está fresca todos los días, pura y limpia. Es la palabra de Dios, sin adulteración, en su corazón y en su boca, vindicándose a sí misma, hablando por sí misma. No me importa si está lloviendo, si está nevando, qué clase de tiempo sea. Usted todavía está contento porque el Espíritu Santo está borboteando allí adentro. Es el poder oculto, noten. Oh, su secreto está por dentro. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Cisternas Rotas, el servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 23 de enero del año 1965. Para continuar con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga, por favor, en los párrafos 51 al 60. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos gloriosos mensajes. Cisternas rotas del año 650123, párrafo 51. Lo da de sí mismo gratuitamente a todo el que beba y sirva de su sustancia. Ahora, usted no escoge y dice, bueno, ahora yo solo tengo que ir a la iglesia metodista para tener un avivamiento porque yo soy un metodista. Tendré que ir a casa, ir acá, pero tengo que ir a una pentecostal porque yo soy un evangelista pentecostal. Déjenme decirles que cuando usted tiene ese pozo de agua saltando, esa fuente, cuando usted bebe de allí, no hay diferencia. Usted le da a cualquiera que pase por allí. Usted está dispuesto a darle una esperanza de vida a un católico, a un protestante, a un judío, a un ateo o a lo que sea. Usted realmente, realmente tiene algo en usted que lo hace. Aleluya. Párrafo 52. Fíjese en otra cosa al respecto. Uno no tiene que bombearla. Uno no tiene que jalarla y ponerle emoción. Yo he visto tanto de eso que ya me enfermo. Poniéndole emoción a algo, tocando un montón de música y saltando para arriba y para abajo, o repartiendo un gran montón de literatura en la ciudad y anuncios enormes. El hombre de la hora. Solo hay un hombre de la hora. Y ese es Jesucristo, aleluya. ¿Quién es el mismo ayer, hoy, por los siglos? Hay un solo mensajero de Dios. Y ese es Jesucristo. Sí, Señor. Ustedes no tienen que ponerle emoción a esto. O jalarlo hacia abajo. O no. Ustedes no tienen que unirse a ello. Simplemente participen de ello. Gratuitamente, aleluya. Amén. Yo soy la fuente de agua viva. Ustedes me abandonaron a mí para ir a fabricarse en unos tanques. Ahora, ustedes no tienen que bombearlo. Bombearlo, jalarlo, unirse, lavarlo. Nada más ustedes. Simplemente tienen que participar de ello gratuitamente. Aleluya. Párrafo 53. Ustedes tampoco necesitan ninguna teología hecha por el hombre. Como colador de trapo para que le diga que pasar a través de él o qué hacer, nada. Alguna teología hecha por el hombre de algún sistema educacional, una religión de estilo propio en esto, o alguna cisterna de sistema religioso, ustedes no la necesitan. Eso no tiene nada, no tiene que estar allí. Si ustedes ponen un trapo encima de eso,
lo dispararía directamente al aire. No tiene nada que ver con eso. Él se mantiene solo. Es el poder de Dios saltando a vida. ¿Por qué dejaría un hombre una cosa como esa para unirse a un sistema? Es más de lo que yo pudiera decir. Él no necesita coladores de trapo. No lo necesita. No es necesario que los tenga. No necesitan depender de las lluvias locales para llenarse. Está lleno todo el tiempo. Amén. Párrafo 54. Un hombre, yo solo los oigo decir: hoy estoy con el ánimo en él, por el suelo. Oh, qué cosa. Oh, estoy contento de estar viviendo en la presencia de Dios. Ya sea que las cosas estén yendo bien o no. Él es mi vida. Amén. Él es nuestra vida. Él es la vida abundante de sí, Señor. Y miren lo que hace por nosotros. Su poder y pureza está dentro de sí mismo. No necesitan agregados de las cisternas o de ningún otro sistema. Alguien dice: bueno, ¿cuál es tu tarjeta de compañerismo? Veamos si eres un buen bautista. Veré si tienes una tarjeta. O un buen pentecostal, si eres un unitario de la dualidad, trinidad, o lo que sea, ven, no necesitan ningún agregado, siempre están dando por supuesto. Saben ustedes, yo antes tenía esta vieja cisterna a la que tenía que echarle agua una y otra vez, con una bomba de succión para sacarla de allí. Ustedes saben, le echaba un poco más de agua y le echaba un montón de insectos y cosas para bombear insectos y cosas. Más o menos así son algunos de estos avivamientos sistemáticos. Pero gracias a Dios que hay una fuente llena de sangre donde los pecadores se sumergen bajo el raudal. Usted no hace miembros de iglesia. Usted los convierte en cristianos cuando ellos vienen a esa fuente. ¿Por qué dejaría usted la fuente de agua viva para vivir en un pozo negro como ese? Párrafo 55. No hay que manufacturar. Su poder está dentro de sí mismo. No necesita agregado. Sí, Señor, porque él mismo, su propia vida, está dentro de sí mismo. Así es como está la simiente de Dios en el corazón de un hombre. La vida de Dios está dentro del individuo, no en la iglesia. En usted, está en usted. Usted es el que tiene el germen de vida en usted. Solo un trago de ella se convierte para toda clase de clérigo. Pregúntale al sacerdote católico, pregúntele al bautista, a quien sea. Les digo que un solo trago de esta agua artesiana, artesiana tan buena y fresca, se convierte, que es la verdad. De todos modos, su alma hambrienta se convierte para el sediento. Ahora, si usted no está sediento, este pequeño bautista, él no estaba sediento en un principio, pero cuando él estuvo sediento, saboreó el agua extremadamente buena. Eso es correcto, pero usted tiene que tener sed, una sed bendita, como Jesús lo llamó. Bienaventurados son cuando tengan hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y amigo, fue Jesús quien dijo eso. Sí, Señor, es una fuente bendita para el sediento. Párrafo 56. ¿Por qué querría alguien cambiarla por un pantano? ¿Cómo es que usted quisiera cambiar un pozo artesiano por el agua de un pantano, lleno de insectos y contaminaciones de toda clase, de tonterías hechas por el hombre? Lo cual dijo que añadiría una a su palabra o quitarle una de sus palabras, su parte sería quitada del libro de la vida. Y cuando Dios prometió que él vindicaría su palabra en cada generación, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuando, para todos, como el Señor nuestro Dios llamar, ¿por qué bombearía usted de alguna bomba sistemática que está dando, que ha estado contaminada por años de alguna mana viejo? Tal vez el maná ha estado bien, pero
Perdón, tal vez el maná está bien, nada en contra de eso. En los días de Martín Lutero, en los días de esto, y en los días de aquello, y en los otros reformadores, nada al respecto, pero eso es maná que cayó hace mucho tiempo. Si nos fijamos en la Biblia, ellos tenían que recogerlo todos los días, ellos tenían que recoger nuevo, después de que se ponía un poco viejo, se podría. No puede pudrirse a menos que se eche a perder. Tiene que tener bacteria en él o algo así para hacer que se pudra. Sabemos que eso es así. Y así son los sistemas. Después de que permanecen allí de un gran avivamiento a otro, se contaminaría. Se contamina llenándose de insectos. Así como una cisterna llena de gusarapos, como solíamos llamarlos, pequeños insectos que se movían allá adentro. Párrafo 57. Y eso es lo que sucede con la experiencia de mucha gente hoy. Ellos están llenos de gusarapos, meneándose de una parte a otra, de una a la otra, contando cuentos que no tienen nada que ver, de verdad, no lo en lo absoluto, correcto, meneándose de uno a otro. Yo era metodista, me uní a los batistas, yo era católico, yo fui a hacer esto, yo fui a hacer aquello, son puros gusarapos, olvídense de todo eso y vengan a la fuente, amén, el pozo artesiano, la eterna presencia de Cristo. Yo creo que Él es la fuente inagotable de vida. Mientras más beba usted de Él, más fresco se hace, y mientras más fría se ponga, se pone mejor, más dulce, ¿sabe? Yo he estado sirviéndole a él por 33 años y cada día se hace aún más dulce que el día anterior. Yo nunca he estado. Él dijo que si viviéramos de esta agua, no tendríamos sed jamás. Fíjense en qué grandiosa es. Oh, Israel hizo como hace muchos años, muchos hoy, ellos dejaron la fuente de agua vivas para ir a cavar cisternas para los mismos. Párrafo 58. Ahora, hablamos de la gracia solo por un momento, de lo que es la gracia de Dios. Nosotros tenemos leyes y ordenanzas, y si usted no cuadra con esta norma, yo tengo una vara de medir religiosa. Si usted no cuadra exactamente con eso, usted tiene que hacerlo o no podrá entrar, y aún por el estilo, pero Dios nos salva por gracia, no por medio de una vara de medir. ¿Ven? Pero Dios, hablando de gracia, ahora, ¿cómo esto llegó a suceder? Y bebiendo de él, de esta vara de medir, murmurando Israel. Observen, él dijo, y yo volveré a visitarlos. Fíjense en la escritura, fíjense, él va a probarlos y a visitarlos de nuevo, murmurando Israel frente al Mar Rojo. Fue invitado a seguirle a él a través del agua estancada de Egipto para ser un pueblo libre. Ellos eran esclavos, fueron invitados a cruzar para ser un pueblo libre con él. Salieron a través del Mar Muerto. El Mar Rojo, mejor dicho, salieron a través de eso para ir al desierto, para traer una separación entre ellos y los personificadores que trataron de imitarlo sin la circuncisión. Párrafo 59. Oh, eso fue lo que causó el problema. Cada uno de ellos pereció allí mismo en el mar. Faraón se sujetó y ellos vinieron a ser humanos caminando por medio de un poder sobrenatural. Aleluya. Y entonces ellos fueron y trataron de imitar a aquellos sin estar incluidos en la bendición. Y cuando lo hicieron, perecieron. Fue una imitación carnal. El hombre que trate de hacer eso, trate de imitar algo, él entonces está haciendo una imitación carnal de un cristiano verdadero. Párrafo 60 para terminar. Mis hermanos de la India saben eso. Vayan a Bombay y verán a esa gente allí, los hindúes y demás, acostándose sobre clavos y caminando sobre vidrio y caminando en el fuego para
mostrar que lo que ellos pueden hacer y cosas como esas, esas son imitaciones carnales. Según el hombre allá en la jungla, que hace eso como un sacrificio para su Dios, hallamos eso entre toda vida religiosa, imitaciones carnales, algún estando de ser como el otro. Hay un solo ejemplo que usted debe imitar, y ese ser como Jesucristo, quien fue la palabra. Y entonces cuando la palabra de Dios viene a usted, será de la misma manera. Párrafo 61, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Cisternas Rotas, predicada en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de enero del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 61 dice: Pero Dios los guió directamente hasta la tierra prometida, de todas maneras. Ellos también encontraron cada tanque cuando salieron en su jornada a través del desierto. Después que se habían separado, se dieron cuenta que cada tanque estaba seco para ellos. Y ustedes hallarán la misma cosa, hermano, cuando comience esta jornada a la tierra prometida. Usted hallará puertas cerradas, como dije aquel pequeño predicador anglicano o lo que fuera. Y la primera cosa, ¿saben ustedes? Su iglesia lo echó afuera. ¿Lo ven? Por la razón que él hiciera que muchos recibieran el Espíritu Santo. Ese fue el final de ello. 62. Y ahora Israel halló la misma cosa como ejemplos en su jornada a la tierra prometida. Los tanques estaban todos secos. Sí, su jornada en obediencia a su palabra prometida. En su jornada hallaron los tanques secos. Ahora ellos encontraron el tanque, tanques que no se podía depender de ellos para la jornada. Y si usted está yendo a la jornada en obediencia a la palabra de Dios y trata de unirse a esto y unirse a aquello, usted se dará cuenta que no hay un tanque en el mundo que lo respalde. De ninguna manera. Usted es un individuo. Dios lo guía a usted como Él quiere guiarlo. Entonces, hemos hallado la misma cosa hoy y todos los tanques se han secado. Párrafo 63. Pero Dios siempre es fiel a la promesa que Él le hace a su pueblo. Él prometió suplir todo lo que ellos necesitarán y lo hizo. En medio de esos tanques vacíos y secos, piensen en eso. E Israel quejándose en el desierto, en su jornada. Él llamó a su siervo, líder, el profeta Moisés a un lado, y abrió una fuente de agua viva por una roca herida, de manera que sus hijos creyentes no perecieran. En este día, eso me habla de la gracia a mí. Nosotros no somos merecedores. La manera en que hemos obrado, la manera en que hemos vivido, nosotros no merecemos. Pero Dios en este día, como aquí mismo, en esta mañana, miren al metodista, bautista, presbiteriano, católico y a todos. Él ha abierto una fuente. Hebreos 13 prueba esto, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que eso hace realidad. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fue alzada por una razón compuesta, porque la gente estaba murmurando y pecando, y fueron mordidos por culebras y estaban muriendo, para el perdón de sus pecados y la sanidad de sus enfermedades. Y esa es la misma fuente que está abierta para nosotros hoy, para nuestra salvación y para nuestra sanidad física, pues Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 64. Y cuando la roca que fue herida por la palabra prometida de Dios que había mandado, estaba dando pozos surtidores de agua pura y limpia, no estancada, no contaminada, sino la propia presencia de Dios, agua pura, y salvó a todos los que bebieron. Ahora,
Nosotros sabemos que eso es verdad porque lo leemos en el Antiguo Testamento como un tipo. Ahora, usted tenía que jalarla, bombearla, unirse a ella, ir al seminario para aprender a cómo usarla. Allí ellos le dirán cómo usarla. Ven, oh bueno, usted si usted ha recibido el Espíritu Santo, nosotros creemos eso, pero con tal que usted lo haga de esta manera. Pero ven ustedes, no hay control de ello. Ustedes no utilizan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo los utiliza a ustedes. Ven, vean, ustedes no deben utilizar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo los tiene a ustedes. Un don no es algo que uno toma como un cuchillo y le saca punta de un lápiz con él. Es rendirse uno mismo a Dios y apartarse uno mismo a un lado para que el Espíritu Santo lo pueda usar. Párrafo 65. Fíjense, ellos no tenían que bombearla o jalarla, o no tenían que preguntar, bueno, ¿cómo usamos esta agua? Porque ellos sabían cómo usarla, ellos tenían sed, ellos sabían qué hacer con ella. Y así es todo hombre o mujer, sin importar a qué credo o denominación pertenezca. Si él está sediento de Dios, él no tiene que regresar al seminario como lo hizo este hermano anglicano o británico anoche. No, tiene que regresar para consultar a la iglesia anglicana acerca de cómo debe él usar este gran don que recibió de hablar en lenguas y cómo él debe hacerlo. Para empezar, ellos lo echarían fuera. Ven, él estaba sediento, así que Dios sencillamente lo llenó. Eso es todo. Es estar sediento y entonces él simplemente nos llena. Usted no tiene que tener ningún control. Que alguien le diga qué hacer con ello. Dios guía a cada individuo de la manera que él quiere que usted haga. Usted es un individuo, usted mismo. Usted es una parte de Dios. Nadie puede ocupar su lugar. Y no hay manera alguna de tener que ir a alguien y decirle, haz esto con ello, haz aquello con ello. No, Señor. Dios lo usa de la manera que Él quiera. Cuando usted está sediento, usted sabe suficiente cuándo beber. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 66. Y si usted está sediento en esta mañana, beba de ello. Eso es todo lo que tiene que hacer. Dios había provisto una manera para la sed de ellos, para que los hijos sedientos participaran gratuitamente de Él mismo. Y Dios ha provisto una manera para todo hombre o mujer en esta mañana que tenga hambre y sed. Posiblemente haya gente aquí sentada que nunca haya sido salva. Hay gente aquí sentada que está a punto de ser salva. Hay gente aquí sentada aquí como miembros de iglesia y ustedes quieren hacer lo que es correcto, pero están bebiendo de un tanque. Ellos nunca les dirán a ustedes estas verdades. La única cosa para venir es tomar la promesa de Dios y venir a esa fuente. Entonces Él calmará esa sed. El que bebiere de esta fuente jamás volverá a tener sed. Noten, ahora, ¿cómo liberó Él a los suyos que recibieron esta agua por gracia y no por medio de un sistema o una cisterna de educación? Él vindica su palabra, pues ella es un recurso dador de vida. ¿Cuántos aquí saben que recibieron vida cuando participaron de esa palabra y su agua? ¿Y saben que recibieron vida? La congregación dice amén. Bueno, tomemos por ejemplo solo otro ejemplo o dos y luego voy a terminar en un momento. Debo tener este botón en algún lado. Pero noten, yo sigo hablando, pero no es mi intención hacerlo. Miren, tomemos como ejemplo solo a dos personas. Párrafo 68. Tomemos a la mujer junto a la cisterna de Jacob, un pozo cavado. Allí estaba ella sentada. Eso era todo lo que ella sabía, venir a esta cisterna a buscar agua. Y al otro lado, frente al pozo, ella encontró, ahí en ese pequeño panorama, a un hombre sentado allí, un judío. Y ella era samaritana.
que era una ciudad de Sicar, y vemos que este hombre, este judío, le dijo una palabra como una palabra poco común a esta mujer. Dijo: tráeme de beber. Ella dijo: mire, nosotros tenemos segregación. No es correcto que usted me haga una pregunta como esa, siendo usted judío y yo samaritana. Él dijo: pero si supieras con quién hablas, tú me pedirías a mí de beber y yo te daría aguas que tú no tendrías que venir a este pozo a beber. Sería un pozo de agua borboteando en ti. Fíjense cuando ella halló es que esto probó ser la verdad. Párrafo 69. Ahora, primero, cualquier hombre pudiera haber dicho eso, pero ella dijo: ustedes dicen que se adore en Jerusalén, pero nosotros adoramos en este monte. Él dijo: la salvación viene de los judíos. Nosotros sabemos lo que creemos. Pero dijo: permítanme decirle una cosa en palabras como esta: ni en este monte ni en Jerusalén. La hora viene cuando el hombre adorará a Dios en espíritu y en verdad, pues a los tales busca el Padre. Él dijo: ve, trae a tu marido y ven acá. Observen, aquí se probó. Aquí se ve en qué fuente estaba ella. Dijo: ve, trae a tu marido y ven acá. Ella dijo: yo no tengo marido. Él dijo: has dicho la verdad. Vean, parecía que era una clara contradicción a lo que él le había pedido. Y dijo: ve, trae a tu marido. Dijo: yo no tengo marido. Dijo: tú has dicho la verdad. Dijo: porque has tenido cinco y con el que estás viviendo ahora no es tuyo. Párrafo 70, por último. Observen a esa mujer. Qué distinto a los sacerdotes de aquel día. Los sacerdotes de aquel día vieron esa misma cosa suceder y dijeron: eso es un demonio, una telepatía o un Belcebú. Ven, ellos fallaron en reconocer que la palabra había prometido eso. Pero esa mujercita estaba más versada en la escritura que cualquiera de los sacerdotes. Ella dijo: Señor, percibo que eres profeta. No hemos tenido uno en 400 años desde Malaquías. Pero dijo: hemos esperado por uno y sabemos que hay uno que vendrá, el Mesías. Y cuando él venga, esto será lo que él hará. Jesús dijo: yo soy él. Amén. ¿Se fijaron ustedes? Ella dejó su balde en la cisterna de Jacob y corrió a la ciudad, llena de un pozo artesiano. Ella lo había visto plenamente vindicado y él era la fuente de vida. Permítame presentársela a ustedes. Ella dejó aquello. Cuando se probó que él era la palabra de vida, ella lo dejó. Y había descubierto que la misma roca que fue herida en el desierto se había probado que estaba presente allí. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Cisternas Rotas. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de enero del año 1965. Para continuar con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 71 al 85, y estaremos concluyendo con la lectura. Amén. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar y terminar el mensaje Cisternas Rotas del año 65-01-23, párrafo 71. Permíteme decir que ese mismo Dios que estuvo allá en los días pasados, del cual hablamos tanto, está presente aquí mismo ahora, no por medio de algún entendimiento teológico, sino mediante un conocimiento personal de su vindicación que en los últimos días él derramaría el Espíritu Santo sobre su iglesia. Él no es un yo fui, él todavía es el yo soy, tiempo presente, siempre. Entonces la cisterna perdió su sabor y así también todo hombre que alguna vez entra en el poder de Dios por medio del bautismo del Espíritu Santo, los sistemas denominacionales pierden su sabor. Usted ya no quiere de esas ranas estancadas y lagartijas, insectos y demás. Usted está bebiendo de una fuente que es fresca y pura, la palabra de Dios fresca a toda hora en su alma. Lo mismo que hoy, cuando la palabra ha sido probada a ser la verdad, pruebe y vean si no es correcto.
aunque la cisterna había servido bien su tiempo, pero vean, la fuente de vida estaba allí, no más el pozo de Jacob. Para beber espiritualmente, ellos pensaron que si bebían de ese pozo, pues que todos estarían bien, pero ahora la misma fuente de vida estaba allí. 72. Ya no necesitamos los sistemas y organizaciones que teníamos. Estamos en el tiempo del fin y Dios prometió en este tiempo del fin las cosas que Él haría y lo demás cumplirse exactamente conforme a la palabra. Oímos a los hombres de poder militar pararse temblando y diciendo, algo está a punto de suceder. Sentimos al Espíritu Santo advirtiéndonos de que algo está por suceder. Vemos todo puesto en orden. Entonces dejen ese sistema y vengan a la fuente. Sí, Señor. Sirvió su propósito, pero ahora ahí estabas cara a cara con la fuente misma. 73. En Juan 7:37-38, Jesús dijo los últimos días de la fiesta de los tabernáculos, que dijo él, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Allí mismo en medio de un montón de teólogos, si alguno tuviera sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Allí está la fuente de vida. Esa es la fuente que la gente ha abandonado hoy. Ellos han abandonado la fuente de agua viva por los credos. Permítanme presentarlos a él para mí. Él, y estoy terminando. Para mí, él es esa fuente que le salvó la vida a Agar y el niño cuando ellos estaban muriendo en el desierto. Yo creo que él es esa roca. En Isaías 32, él es esa roca en tierra calurosa. Él es el refugio en el tiempo de tormenta. En Zacarías 13, él es el manantial que está abierto en la casa de David para la purificación del pecado. Yo creo que él es eso. ¿Ustedes no? La congregación dice amén. En Salmos 36:9, él es el manantial de vida de David. Él es las aguas de reposo de David y los delicados pastos. Él es el agua junto al arroyo para David. 74. En Génesis 17, él es el pecho amamantador de Abraham, el Shaddai, cuando la vida se le había agotado. Él, sin embargo, Dios le habló. ¿Cómo acontecerá esto a un hombre de 100 años de edad? Yo soy viejo, mi esposa es vieja. ¿Cómo pueden ser estas cosas? Él dijo, yo soy el Shaddai. Ahora, él es él y Shaddai es pecho. Shaddai es plural, lo cual significa yo soy el Dios provisto de pechos. Como un bebé que está inquieto y enfermo y se le han acabado las fuerzas, se apoya sobre el seno de la madre y se amamanta recuperando su fuerza. Seguro, no solo cuando él se está amamantando, ya no está inquieto, él está satisfecho en el pecho de la madre mientras que está recobrando las fuerzas. Y cualquiera que tome la promesa de Dios en su corazón, que para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llamare. Apóyese de eso y amamántese para que recupere las fuerzas. Niño inquieto, créalo, es para los creyentes. 75. Para el poeta creyente. Puedo pensar en muchas canciones que nos han compuesto los poetas. Hubo uno de ellos que dijo una vez, él, hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Manuel. Cuando los pecadores se sumergen debajo del raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. Aquel ladrón moribundo se gozó al ver esa fuente en su día. Que allí pueda yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. Y desde que por fe vi ese torrente suplido por tus heridas, el amor redentor ha sido mi tema, y lo será hasta que muera. 76. Para mí, él es las aguas de separación de la palabra, que lo separa a usted de todo lo que es contrario a su palabra. Esa es la fuente que yo creo que él es. Sí, Señor. Eso, son las aguas que me separaron a mí de cisternas hechas por el hombre, a la fuente de agua viva. Oh, amigo, uno pudiera seguir y seguir mencionando las cosas que él es para mostrarnos, para nosotros. Él es el alfa y omega, él es el principio y el fin. Él es el que era, él es el que es y que ha de venir. Él es la raíz y el linaje de David. Él es la estrella de mañana.
Él es mi todo en todo. 77. Y hermano, hermana, si usted no ha tenido ha estado bebiendo de este tanque hecho por el hombre, todavía su vida, ¿por qué no abandona ese tanque en esta mañana y viene a esta fuente? Inclinemos nuestros rostros por un momento, con sus rostros inclinados. Un hermano empieza a cantar en otra lengua. Alguien da una interpretación. En mi opinión, es el llamamiento al altar. ¿Cuántos ahora? Yo estaba todo nervioso. Tenía que les estuviera reteniendo demasiado y eso me hizo cortar mi mensaje en pedazos. Pero creo que el Espíritu Santo quiere que usted capte lo que yo quiero decir. Miren, no hay nada más importante en este día que enmendarse con Dios. Ve nuestra cena, sea lo que sea, lo que sea. El Señor está aquí. Ahora, yo solo había oído eso como una vez en mi vida, desde esta vez. Ahora, ¿cuántos? Todos ustedes aquí. No, ¿cuántos? Todos ustedes aquí que quieran beber de eso. Pónganse de pie por un momento para orar. Dios les bendiga. El Señor les bendiga. 78. Ahora, ¿cuántos aquí que están de pie dirían a levantar las manos así? Dios, muévete sobre mí. Lléname, déjame beber de esa fuente. Y yo no he hecho exactamente lo que es correcto, pero quiero que tú me perdones por eso. Quiero que laves mis pecados. Permíteme, desde este día, solo miren nada más. Vaya, hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Manuel. Los pecadores se sumergen debajo de ese raudal. Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Y los pecadores se sumergen debajo del raudal. Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Ahora que usted que es creyente cristiano y ha aceptado a Cristo como su salvador personal, pero todavía no ha. Ahora, si usted no lo ha hecho, esa es la fuente. La única que conozco es esa fuente de las venas de Manuel. Ahora, y si muchos de ustedes aquí, 79, es así como estaba dando la otra noche acerca de esta aguilita que caminaba en los pollos en el corral. Él no conocía más nada sino los pollos, pero él sabía que había algo en él que era diferente a los pollos. Y entonces su madre vino buscándole y ella gritó desde arriba. Era un llamado de águila. Vean, él tenía un ser, un águila, desde un principio, o nunca hubiera reconocido ese llamado. ¿Ven? Él tiene que haber algo allí, germinado, o nunca podría producir vida. Y si la simiente, la palabra de Dios, está en usted, el Espíritu Santo está aquí ahora para hacer germinar eso y hacérselo una realidad a usted. 80. ¿Cuántos aquí no han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Levante sus manos. Por todos lados, en todo lugar, sean muy sinceros. Si ustedes no han recibido el Espíritu Santo y quisieran recibirlo, levanten la mano. Donde quiera que esté, solo mantengan sus manos levantadas por un momento. Ahora quiero que ustedes que está cerca y lo estás mirando a ellos, quiero que alguien ponga sus manos sobre ellos. Creo que ahora mismo el Espíritu Santo llenará a cada uno de ustedes que lo desee. No piensen en la comida allá en la cafetería. Pensemos en esta comida que está aquí. Esto es vida. ¿Ven? Esto es vida. Ahora dense la vuelta, cada uno de ustedes, y pongan las manos los unos sobre los otros. Y les impusieron las manos. Ahora quiero que ore por esa persona sobre quien tiene la mano. Ahora no piense en salir, no piense en nada más. Solo piensen ahora mismo que el Espíritu Santo está aquí para llenar a cada uno. Abra su corazón, vacíe todo el agua de cisterna y diga, oh fuente de vida, entra en mí, lléname, oh Señor Dios, con tu bondad y misericordia. 81. Señor Jesús, esa fuente inagotable, te ruego, Dios, que tú llenes a cada uno de ellos, que el Espíritu Santo caiga aquí. Ruego, Dios, que nos olvidemos de todo lo demás, que el Espíritu Santo caiga en medio nuestro ahora mismo y nos des esa agua de vida gratuitamente desde toda parte. Concédelo, oh Dios, entre tanto que la continuidad de las oraciones y los cantos se unen, Señor, sabiendo que esa es tu presencia divina, y queremos venir a la fuente.
Queremos el verdadero y genuino bautismo con el Espíritu Santo, Señor. Estas personas están orando por él. Yo ruego que en este mismo momento ellos sean llenos con esta bondad de Dios. Concédelo, oh Dios, escucha la oración de tus hijos, que tú vengas sobre su ser, que el poder de Dios y el Espíritu Santo pase sobre ellos. Concédelo, Dios. Oh, cuánto te agradecemos por el refrescamiento, por la presencia del poder, del poderoso Dios del cielo, estando en nuestro medio. Aliméntanos, Señor, ahora mismo en esta hora del mediodía. Alimentémonos con el Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestras almas hambrientas y resecas están sedientas. Así como dijiste en la interpretación del canto, derramaría agua sobre la tierra reseca. Que así suceda, Señor. Permita que tus palabras sean manifestadas en los corazones de tus hijos. Agua sobre tierra seca y sediente. Eterno Dios, escucha la oración de tus siervos y danos esas bendiciones. Amén. Oh, cuánto amo a 82. Sigan alabándolo ahora. Se darán cuenta que el Espíritu Santo está aquí. Si usted no lo recibe, la culpa es suya. ¿Cuánto amo a Jesús? ¿Me amas más que a estos? Amo a Jesús, porque Él me amó primero. Oh, cuánto amo a Jesús. Alabado sea Dios. Oh, cuánto amo a Jesús. ¿Qué si Él viniera en este momento? Oh, cuánto amo a Jesús, porque Él me amó primero. Nunca le abandonaré. Nunca le abandonaré. Nunca le abandonaré, porque Él me amó primero. Maravilloso, maravilloso, Jesús es para mí. Consejero, príncipe de paz, Dios fuerte es Él. Oh, me salve, me guarda de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabado sea su. Cantémosles a Él ahora. Maravilloso, maravilloso, Jesús es para mí. Consejero, el príncipe de paz, Dios fuerte es Él. Oh, me salva, me guarda de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre. 83. Todos los que sientan eso, digan amén. La congregación dice amén. Oh, aleluya, veo que algunas personas ya están venciendo con el Espíritu Santo. Yo una vez estuve perdido, ahora fui hallado, libre de condenación. Jesús da libertad y plena salvación. Me salve y me guarda de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabado. Levantemos nuestras manos ahora y realmente alabe. Oh, maravilloso, maravilloso, Jesús para mí. Consejero, el príncipe de paz, Dios fuerte es Él. Oh, me salva y me guarda de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre. ¿Me aman? La congregación dice, amén. Oh, maravilloso, alabada sea esa fuente llena de sangre, donde los pecadores pierden todo temor de hombres, toda condenación y son libres en Él. Aleluya, oh hermano, eso realmente es maravilloso. Ahora, mientras cantamos eso nuevamente, que todos los metodistas, bautistas, católicos, presbiterianos, lo que sea, mientras cantamos esto, maravilloso es Jesús para mí, démonos vuelta y saludémonos de mano unos a otros, confundámonos los unos entre los otros. Ustedes saben, eso es lo que a mí me gusta. Vamos, cantémoslos ahora mientras lo hacemos. Oh, maravilloso, maravilloso. Jesús es para mí. 84. El hermano Demos, Chacarían, le habla a la hermana Branja. Hermana Branja, acabo de recibir una noticia de que el presidente Johnson y Lyndon Johnson le dio un infarto y quizás deberíamos orar por él y por nuestra nación. Los hermanos hablan al respecto. Maravilloso Jesús, eso es correcto. Oh, consejero, príncipe de paz, el hermano Chacarian le habla de nuevo al hermano Branja. Discúlpeme de nuevo. ¿Quiere bajar por un momento? El hermano Pritner dirige a la congregación cantando maravilloso. La congregación canta, hay un río de vida. La Biblia dice, orá por los que están en autoridad. 85. Nuestro Padre Celestial, tenemos una necesidad apremiante a favor del líder de nuestra nación, nuestro presidente. Señor, tal vez él nunca sepa esto, pero tú lo sabes. Yo oro por el hermano Johnson, ya que él profesa ser un creyente en ti. Y Padre, tenemos entendido que le ha dado un infarto. Te ruego, Dios, que le salves la vida. Estamos en una crisis nacional ahora mismo. De todos modos,
Permite que tu espíritu venga sobre él, Señor. Y ahora mismo, en el hospital o donde quiera que se encuentre, permite que tu espíritu descienda a ese hospital, Walter Ray, y toque su cuerpo, salvándolo la vida. Señor, ese hombre está bajo presión, más presión de lo que lo entendemos. Así que oramos, Dios, como creyente y como parte de esta nación. Oramos por nuestro líder, que tú le concedas prolongación de vida en esta hora tan tremenda, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amadas hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este mensaje titulado Cisternas Rotas. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de enero del año 1965. Que quede guardado en cada uno de nuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es para nosotros realmente estos momentos tan gloriosos, entrar en la cena de su palabra y el privilegio tan grande que Dios nos ha dado para cada uno de vosotros del conocer estos mensajes. Siguiendo en el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta hermosa tarde se titula Dolores de parto. Este mensaje también fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 24 de enero del año 1965. Iniciamos la lectura, mucha honra. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciamos con la lectura del mensaje Dolores de Parto. Párrafo 1. Inclinemos nuestros rostros. Amado Dios, estamos muy agradecidos hoy por el gran derramamiento de tu presencia ya en nuestros medios. Estamos esperando esto extraordinariamente, abundantemente en esta tarde. Te agradecemos por esta maravillosa alabanza de esta fina mujer cristiana que acaba de cantar este himno y por tu espíritu que descendió y dio la interpretación de eso. Señor, permite que así sea, lo pedimos. Y Dios, yo pido que tú bendigas a cada uno de nosotros y permite que nuestros corazones sean llenos con gozo cuando vemos esto cumplirse. Amado Dios, pedimos que en esta tarde, si hay alguien aquí que no está preparado para encontrarte, permite que esta sea la hora en la que ellos harán esa decisión final y vendrán a ti a través del nuevo nacimiento. Concédelo. Bendícenos a todos, Señor, quienes hemos estado por mucho tiempo en el camino. Pedimos que tú nos enseñes cosas nuevas por tu palabra. Danos mejor entendimiento por tu espíritu, Señor. Permite que Él venga e interprete la palabra. El único intérprete que tenemos es el Espíritu. Pedimos que Él nos conceda eso a nosotros hoy. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Una hermana empieza a profetizar. Párrafo 2. Eso es suficiente. Un hermano habla a otro hermano.
qué hora? Yo no sé de ningún lugar mejor para estar, a no ser en el cielo, porque estamos sintiendo la unción de eso ahora, ¿ven? Sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús, reunidos en lugares celestiales. Dios bendiga a la hermana Florence. Y ella está pasando por un tiempo de dolor y de oscuridad. Su padre acaba de fallecer. Y yo pido, Dios, bendice a esa criatura. Y el hermano Demos, cargado en ambos hombros y el peso de todas estas convenciones y cosas. Él necesita nuestras oraciones también. Dios bendiga al hermano Shakarian. Hermano Carl Williams, ciertamente estoy contento de estar aquí en esta convención con usted. Y entre todos estos finos hermanos, y tuve el privilegio de conocer a algunos. Y ahora estoy terminando la última parte de la reunión, hasta donde yo sé. Así es que yo espero ahora poder estrechar manos con algunos de estos hombres finos y llegar a conocerlos, porque yo espero pasar la eternidad con ellos en una tierra mejor. Solo una cosita, espero que no vaya a ser malentendido. Y no es una coincidencia, yo no creo, porque yo creo que fue providencial a que ayer me diera un regalo un amigo, aquí de parte de un amigo mío, Danny Henry. Él era un muchacho. Un día en la convención de los hombres cristianos de negocios en California, yo estaba teniendo una reunión. Estaba hablando muy duro en contra de la condición del tiempo. Y yo espero que todos entiendan que yo no tengo maldad en mi corazón. No es eso, no. Ustedes seguramente entienden que yo no lo digo de esa manera, pero yo tengo que decir solo lo que me viene para decir. Y entonces después de eso, este amiguito, un hermano bautista, y creo que él tiene algo de parentesco con una estrella de cine, y él bajó para abrazarme y decir, el Señor le bendiga, hermano Branham, yo solamente quiero hacer una oración. Y él empezó a hablar en francés, y el muchacho no sabe una sola palabra en francés. Y alguien se levantó, una mujer poco robusta, creo que ella era de Luisiana. Ella dijo, eso es francés. Y luego un hombre que estaba allá dijo, eso es francés. Y ellos escribieron lo que era. Yo tengo la copia original aquí. Y luego sucedió que un hombre joven vino caminando detrás, desde atrás, queriendo ver sus notas. Y él era el intérprete del francés de las Naciones Unidas. Francés a la exactitud. Y a mí me gustaría leer esta nota. Esta es la nota original de uno de ellos. Y era la de este hombre que la interpretó. Puede ser que no sea capaz de decir su nombre correctamente. Ledons, Victor Ledons. Él es un hombre francés de nacimiento. Ahora, aquí está el mensaje. Por cuanto tú has escogido el sendero estrecho, el camino más difícil, tú has caminado en tu propia elección. Tú has escogido la correcta y precisa decisión. Y ese es mi camino. Debido a esta decisión importante, una enorme porción del cielo te espera. ¡Qué decisión tan gloriosa has hecho! Esto es en sí mismo lo que dará y hará cumplirse la tremenda victoria en el amor divino. Cuando recibí eso, ustedes saben, cuando yo primero oía a gente hablar en lenguas, yo no criticaría nada, ¿ven? Porque yo he visto lo genuino, pero yo siempre tenía una pregunta. Pero cuando eso sucedió, y sabiendo que era la comisión detrás de ella, yo supe que procedía de Dios. Entonces, su hermano sentado aquí, un abogado muy bien conocido, me dio un regalo de parte de Dani. Dani acaba de salir de la Tierra Santa y él estaba acostado sobre la tumba, en la tumba, mejor dicho, en donde Jesús había sido puesto después de su muerte. Y cuando él lo hizo, dice él que empezó a pensar en mí
Y el Espíritu del Señor vino sobre él y fue al monte Calvario, en donde fue la crucifixión, y tomó un pedazo de piedra y regresó y me hizo un par de mancuernillas de ella. Y realmente las aprecio. Y ahora esto, por supuesto, Dani no sabe esto, pero esta mañana, mientras estaba en oración, miré a esas mancuernillas y cada una de ellas, si ustedes se fijan, están teñidas de rojo y también cada una tiene una línea recta que las atraviesa de lado a lado. Y aquí en el mensaje que él dio procedente de Dios, del camino derecho y estrecho, ¿cómo cuadra eso exactamente? Yo pensé que fue una manera, tal vez provisional, o yo ciertamente le doy gracias a Dani. Dígale, hermano, que cómo aprecio eso. Y la ex, y otra cosa extraña, yo le dije a mi esposa en la mañana que me había puesto una camisa que tenía que usar con mancuernillas. Y ella dijo, me olvidé de traerte tus mancuernillas. Así es que el Señor había provisto unas para mí. Oh, es una vida gloriosa. ¿No es así, hermanos? La congregación dice amén. El solo caminar en la simplicidad del Evangelio y aún en su simplicidad es la cosa más grande que yo sé. Yo sé que no hay nada como ello. Y siendo que fue hecho tan simple para que yo tuviera una oportunidad de entrar en él, ¿ven? También por la gracia de Dios. 7. Ahora, en esta tarde yo no quiero tomar mucho tiempo, porque yo sé que ustedes van a iglesias en esta noche. Yo pienso que todos ustedes visitantes aquí deberían mirar a la plataforma, ver a estos ministros y ellos estarán contentos de tenerlos en sus servicios en esta noche. Les van a ser de beneficio. Sin duda ustedes fueron a alguna escuela dominical en esta mañana en la ciudad y mientras estamos teniendo estas convenciones y siendo la de los hombres de negocio del Evangelio completo, yo pienso que deberíamos de dar todo nuestro apoyo que podamos a nuestras iglesias, porque allí es a donde nuestros hombres de negocios van. Y ahora es una casa de Dios. Y yo espero que ustedes visitarán alguna iglesia en esta noche. Mañana por la noche es la clausura de la convención, yo creo. Y creo que ellos ya anunciaron al predicador, por lo cual yo voy a estar aquí, si es la voluntad del Señor, para oír su mensaje. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. 8. Ahora yo no reclamo ser un predicador. Yo soy algo como, yo no he tenido la educación suficiente para llamarme a mí mismo predicador. Un predicador, cuando uno dice eso, ellos esperan que uno tenga un par de títulos de colegio. Y yo no tengo ninguno, sino esta pequeña onda, ¿ven? Y yo trato de ir tras la oveja enferma, si puedo, para traerla de regreso al prado del Padre. Si yo cometo errores, perdónenme. Yo no soy un teólogo. Yo no critico a los teólogos. La teología está bien, es lo que necesitamos. Pero algunas veces yo critico la condición en la que nos hemos metido. Y eso no está dirigido a algún cierto individuo. Es el mensaje simplemente. Yo quisiera que no fuera yo el que lo da. Me parte a pedazos porque uno sabe cómo se sienten ustedes con sus propios hijos. ¿Ven? ¿No le duele a usted tener que darle a su hijo una reprimenda, una regañada o algo así? Yo soy un padre también y yo sé lo que eso significa. Y yo confío que ustedes me perdonen. Y yo quiero que ustedes hagan algo como esto. Mientras están sentados en esta tarde, yo voy a pedirles a ustedes un favor. Solo tengo aquí unas cuantas notitas cortas. Y como les había dicho, yo tengo que hacer esto, escribir mis escrituras. Solía ser que casi yo podía citar la Biblia de memoria, pero ahora no. He pasado a través de muchas batallas duras. Estoy muy viejo para eso. Pero yo confío que ustedes me escucharán por solo un ratito en esta tarde y que realmente abrirán sus corazones y tratarán de entender lo que les estoy tratando de decir.
Entonces yo pienso que sería mejor, especialmente los pastores de la ciudad y de diferentes lugares. Yo confío que ustedes escucharán muy atentamente. Y ahora ustedes hagan eso. Hagan de la manera que yo hago cuando como mi pastel favorito, el de cerezas. El pollo es una de mis carnes favoritas. Así que cuando estoy comiendo un buen pedazo de pastel de cereza y muerdo una semilla, yo no paro de comer pastel. Yo simplemente tiro la semilla y continúo comiéndome el pastel, ¿ven? Y cuando muerdo el hueso de un pollo, yo no tiro el pollo, yo simplemente tiro el hueso. Así que, ¿qué si yo dijera algo en cualquier momento que usted no está de acuerdo? Simplemente tire esa parte, pero mírela muy bien. Esté seguro que es hueso. ¿Ven? La congregación se ríe. Y luego también pudiera decir, si es una semilla, recuerde que ella trae la vida nueva. Así que mire muy bien y que el Señor lo bendiga. Párrafo 10. El hermano Carl Williams dijo algo la otra noche respecto a dedicarnos a orar por los enfermos, lo cual sería muy bueno. Yo sé que sería bueno, pero nosotros no estamos preparados para eso, para hacer una línea de oración. Y yo no sé si el hermano Oral o cualquiera de los otros hermanos alguna vez han tenido líneas de oración en las convenciones o no. Yo no sé. Yo lo he tratado 2 o 3 veces, pero por lo general, en un grupo como este, uno tendría que repartir tarjetas de oración, ¿ven? Para hacerlo, porque uno no puede. No es una arena, es una casa de Dios, ¿ven? Es dedicada para eso. Y nosotros, ellos presionan y empujan. Y si uno tiene tarjetas, uno los alinea ordenadamente. Así que Billy me preguntó, dijo, ¿voy y reparto tarjetas? La gente me está pidiendo tarjetas de oración. Yo dije, no, Billy, dejemos al Espíritu Santo que haga lo que él quiera hacer. ¿Ven? Eso, ¿ven? Y dejémosle a él, tal vez edificar fe y que sean sanos allí mismo en donde ustedes están, ¿ven? Pero él, ¿ven? Sanidad divina es lo mejor en el Evangelio. Y usted nunca puede hacer de una cosa menor algo mayor. Cualquiera sabe eso, pero ellos, es un cebo que es usado para conseguir que la gente crea en la presencia sobrenatural. Oh Dios, que lo sobrenatural está presente. Y entonces a través de eso, si ellos pueden reconocer su presencia, entonces son sanados. ¿Ve? Por fe, creyéndolo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos y recordando que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado Dolores de Parto. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 24 de enero del año 1965. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 11 al 20. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos gloriosos mensajes, Dolores de Parto, del año 6501-24, párrafo 11. Ahora, yo quiero leer algo de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y luego quiero tomar un texto de este Nuevo Testamento y de esta escritura y hablar en esta tarde sobre un tema, solo por un ratito, y yo no quiero retenerlos mucho por razón de los servicios en esta noche. Pero recuerden, yo espero haberme hecho claro. Solo póngame su atención por un momento, si puede. Ahora, antes de hacer esto, inclinemos nuestros rostros otra vez. Ustedes saben, pudiéramos cantar mucho, pudiéramos gritar mucho, hasta que nos quedáramos roncos, y pudiéramos cantar fuera de ocasión o gritar fuera de ocasión. Pero aquí está una cosa en la que nunca estamos fuera de orden cuando estamos orando. Yo desearía que todo hombre orara en todas partes, levantando manos santas, sin contienda. Por párrafo 2. Padre, es el privilegio más grande que jamás un mortal ha tenido, el cerrar sus ojos, abrir su corazón y hablarte a ti. Y sabemos que tú no
nos oyes. Si nosotros tan solo pudiéramos creer que tú oyes. ¿Sí? Porque Jesús dijo, si vosotros pedís algo al Padre en mi nombre, yo lo daré. Esa fue la condición. Si no la dudábamos. Así que, Padre, ayúdanos a creer en esta tarde que nuestras peticiones serán conocidas y permite que no haya una sombra de duda en ninguna parte, pero permite que venga a cumplirse las cosas que estamos pidiendo. Y eso es, Dios, para que tu gran nombre sea honrado hoy, al traer dentro de tu reino a cada alma errante y perdida, que esté bajo el sonido de nuestra voz, o que esta cinta pudiera alcanzar allá en las tierras paganas alrededor del mundo, a donde ellas van. Yo pido, Padre Celestial, que no vayas a ver una persona enferma en nuestros medios hoy. Cuando el servicio termine, que el Señor Dios salve cada alma perdida y sana cada cuerpo enfermo y llene al corazón de sus hijos con gozo. Pero por eso es que tenemos fe, Señor, para pedir en el nombre de Jesús a Dios nuestro Padre, debido a que Él prometió que oiría, y esto es para su gloria. Amén. Párrafo 3. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, y empezando en el versículo 20, yo deseo leer para un texto, creo que está correcto, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que creo que tengo el lugar incorrecto ahora. Disculpen por un momento. Yo estoy buscando la oración de Jesús, yo lo he de haber marcado mal aquí en el texto. Es donde Jesús oró, que estaba diciendo que como una mujer en dolor de parto para dar a luz a su hijo nacimiento. Es Lucas o San Juan. Ya. ¿En cuál está? Alguien dice San Juan 16. En el capítulo 16 de San Juan yo pensé que estaba bien, pero no sonaba igual. El 16 de Juan, versículo 21. El versículo 21. Alguien más dice, sí, seguro. El versículo 21, seguro. Aquí está San Juan 16, 21, para que sean. Párrafo 14. Oh, no, hermano, ya todavía esa está incorrecta. Alguien dice, trata Juan versículo 21, otro dice 21, otro dice versículo 21, del 16, otro dice 16, es 20, 21. Yo tengo el capítulo 16 de San Juan, el versículo 21, pero estoy equivocado. Un hermano dice, permítame llevarlo a donde está. 38, bueno, hay un enredo en esto. Una mezcla en esta Biblia, sí, señor. Un hermano dice, la deben de haber impreso mal. La imprimieron mal. Sí, señor. La congregación se ríe. ¿Saben qué? Eso es exactamente la verdad. Es una Biblia nueva. La acabo de adquirir. Y está mal impresa. La Biblia escogida del hermano Braham tenía las páginas 1138 y 1139 pegadas. Escuchen. Este día esta escritura es cumplida, es del año 65, 12, 19. Un arzobispo católico parado en la plataforma, el reverendo John Stanley, se acerca y le da su Biblia al hermano Branham y dice, solo cálmese, hay una razón por la cual fue hecho, y usted lo sabe, Dios le mostrará algo que va a salir de esto. Eso es maravilloso. Muy bien, usted la mía, hermano Braja. Gracias, muchas gracias. 16:21. Muchas gracias. Es verdad, la mujer cuando de cierto os digo que vosotros dormiréis, lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aleluya. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Muchas gracias, mi hermano. Yo en verdad aprecio eso. El hermano Braham regresa a la Biblia del sacerdote católico. Ahora, eso seguramente es un error de imprenta aquí en la Biblia. La página ha sido
puesta en un lugar errado y la encontré en mi Biblia, escogí vieja, y agarré esta para venirme para acá hace unos cuantos momentos, porque mi esposa me acaba de dar esta como regalo de Navidad. Perdón, tenía un mensaje. Párrafo 15. Ahora, eso seguramente es un error de imprenta aquí en la Biblia. La página ha sido puesta en un lugar errado. Ahora, yo quiero hablar de en esta tarde sobre un tema que anuncié, dolores de parto. Ahora, eso suena muy mal, pero está en la Biblia. Yo creo que Jesús es aquí estaba hablando de eso, como él dijo. Tendréis tristeza, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hablándole aquí a sus discípulos, sabiendo que el nacimiento del cristianismo venía a existencia. Y ahora lo viejo tiene que morir para que lo nuevo sea nacido. Todo lo que da luz tiene que tener dolores de angustia. Y ellos ciertamente iban a pasar a través de dolores de aflicción y angustia para pasar de la ley a la gracia. Y el parto normal tipifica el parto espiritual. Todas las cosas de lo natural son tipos de lo espiritual. Y nos damos cuenta que si miramos aquí en la tierra y vemos a un árbol en la tierra creciendo, él está luchando por vida. Eso demuestra que hay un árbol en alguna parte que no muere porque está clamando por algo. Encontramos gente que no importa cuán anciano, cuán enfermo, en qué condición estén, ellos están clamando para vivir, porque eso demuestra que hay una vida en alguna parte en donde nosotros vivimos, vivimos para siempre. Fíjese, cuán perfecto. Párrafo 16 ahora. En primera de Juan 5:7, creo que es, si no me equivoco, dice, hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Hay tres que dan testimonio en la tierra. Esos son el agua, la sangre y el espíritu. Y ellos concuerdan en uno. Ahora, fíjense, los primeros tres son uno. Los segundos tres son terrenales, los cuales concuerdan en uno. No pueden tener el Padre sin el Hijo. Usted no puede tener al Hijo sin tener al Espíritu Santo. Pero usted puede tener el agua sin la sangre y la sangre sin el espíritu. Yo pienso que a través de nuestras edades se ha probado que esto es verdad. Agua, sangre y espíritu. Justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Eso tipifica o hace el mejor dicho. Y un antitipo, el cual viene del nacimiento natural. Mire, cuando una mujer o todo lo que está en dolor de parto para dar a luz, la primera cosa que pasa es la salida del agua, un parto natural. La segunda cosa es la sangre. Luego viene la vida, agua, sangre y espíritu. Y eso constituye el parto natural normal. Párrafo 17. Y así es en la esfera espiritual. Es el agua, justifica por fe. Justificación por fe, creyendo en Dios, recibiéndolo a Él como su salvador personal y siendo bautizado, el segundo, santificación del espíritu, en el que Dios limpia el espíritu de todos los elementos del mundo y del deseo del mundo. Y luego el Espíritu Santo entra y le da un nuevo nacimiento y llena ese vaso santificado, por ejemplo, como esto. Ahora sí que yo les dije a ustedes que lo que no creyeran, no lo pusieran a un lado. Que lo que no creyeran, lo pusieran a un lado. Y luego se comieran el pastel. Fíjense. Ahora, un vaso que está tirado afuera en el gallinero, usted no anda más. Lo levanta y lo pone en su mesa. Y lo llena con agua o leche. No. El levantarlo es justificación. El limpiarlo es santificación, porque la palabra griega santificar es una palabra compuesta, lo cual significa limpiado y puesto a un lado para servicio.
no es servicio, para servicio. Entonces, cuando usted lo llena, es puesto en servicio. Párrafo 18. Perdonen esto ahora, no para herir. Allí es donde ustedes, santos peregrinos nazarenos, fallaron en seguir caminando hasta llegar a Pentecostés. Ustedes fueron limpiados por santificación, pero cuando estaban listos para entrar en el servicio, para los dones de hablar en lenguas y otras cosas, ustedes lo rechazaron, retrocedieron cayendo en el corral otra vez. ¿Ven? Ahora, eso es lo que sucede. Siempre eso se repite. Ahora, no para criticarlos a ustedes, pero solamente yo quiero sacar esto de mi corazón. Y esto me ha estado quemando desde que he estado aquí. Así que es mejor, y con la gracia de Clark y de la demás, y de los de ellos, y la de todos ustedes, yo trataré lo mejor que pueda de liberar mi alma de esto. ¿Ven? Después ya depende de ustedes, lo normal, tipificando lo espiritual. Ahora, nos damos cuenta entonces que ha nacido completamente cuando el bebé, generalmente ahora, cuando el agua sale, usted no tiene que hacer mucho al respecto. Y cuando la sangre sale, usted no tiene que hacer mucho al respecto. Pero para que entre vida en el bebé, usted tiene que darle una nalgada y hacerlo gritar. Y esa es una... Ahora, sin educación, no con mis hermanos aquí que están también entrenados en ella, la de ellos, pero yo tengo que tomar la naturaleza para tipificarlo. Y allí lo tienen ustedes. Eso es lo que sucede. Se necesita una verdadera nalgada para darle esto a ellos. Párrafo 19. Ahora, usted le da un poquito, alguna clase de sacudida. Tal vez usted no tendría que nalguear, sino solamente sacudirlo un poquito. El mismo hecho de él haber nacido, algunas veces lo hará. Agarrarlo, sacúdalo. Si él no empieza a respirar, nalguéelo un poquito. Y luego él gritará en lenguas desconocidas para sí mismo, creo yo. Pero él de todas maneras, él está haciendo ruido. Y yo pienso que si un bebé es nacido de parto de un feto muerto, sin ruido ni emoción, ese es un bebé muerto. Eso es lo que sucede con la iglesia hoy. El sistema, tenemos muchos hijos nacidos muertos. Eso es correcto. Ellos necesitan una nalgada del evangelio. ¿Ven ustedes? Y así es que para despertarlos, para traerlos en sí, para que Dios pueda soplar el aliento de vida dentro de ellos. Y ahora nos damos cuenta que eso es tan cierto. Es teología cruda, pero es la verdad. De todas maneras, párrafo 20. Así que fíjense en el nacimiento de una simiente. La simiente vieja debe de morir antes que la nueva pueda nacer. Así que, por lo tanto, la muerte es dura en cualquier momento. También es dolorosa, es angustiosa. El nacimiento es lo mismo, porque usted está trayendo vida al mundo. Y es doloroso. Jesús dijo que su palabra era una simiente que el sembrador fue a sembrar. Ahora, todos nosotros estamos familiarizados con eso. Y yo quiero enseñar esto como una lección de escuela dominical, porque es domingo. Fíjense entonces, esta palabra siendo una simiente, pero recuerden que la simiente solamente trae una nueva vida cuando ella se muere. Y esa es la razón que fue tan difícil para esos fariseos de entender a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos estaban bajo la ley, y la ley era la palabra de Dios en forma de simiente. Pero cuando la palabra se hizo carne y llegó a ser no la ley, sino la gracia, aleluya. Ahora, la gracia y la ley no pueden existir al mismo tiempo, porque la gracia está muy por encima de la ley. La ley ni siquiera está en el cuadro, y por lo tanto fue tan difícil para los fariseos morir a la ley de ellos para que la gracia pudiera nacer. Pero debe determinarse
Las dos leyes no pueden existir al mismo tiempo, hermoso Señor. No puede haber una ley que diga que usted puede pasarse este semáforo y la otra decir que usted no puede pasárselo. Una dice que usted puede, la otra dice que no puede. Ellas tienen que ser una ley a la vez. Tal vez en un tiempo usted pudo habérsela pasado como precaución, pasarse, pero en este tiempo está en rojo, alto, ven, y así que no puede existir dos leyes al mismo tiempo, amén, amén. Párrafo 21, hermano, Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Lectura, recordando una vez más, estamos compartiendo en esta hermosa tarde y noche este glorioso mensaje titulado Dolores de Parto, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 24 de enero del año 1965. Continuando con la lectura en los párrafos 21, dice: ahora, notamos que siempre, mi pensamiento ahora para ustedes, es que se requiere dolor, angustia, molestia. Miren cómo esos fariseos murieron a esa ley a través de dolor. Ani, pero eso debe de ser angustia y molestia. Ahora, nos damos cuenta que la lluvia, la cual trae fruto sobre la tierra, es nacida. Como dice el poeta, en los campos de trueno o en cielo escabroso, zigzagueante. Pero si no tuviéramos el trueno y los cielos escabrosos, zigzagueantes, la gotita de lluvia destilada que ha sido levantada de los mares, destilada de la sal, no hubiera nacido. Se necesita esa cosa espantosa con relámpagos, truenos, escabrosa, tempestuosa para traer las gotas de agua de pétalo suave. Se requiere dolor para dar a luz. Se necesita morir. Y mientras las nubes mueren, la lluvia nace, porque la lluvia es parte de esa nube. Uno tiene que cesar para que la otra pueda existir. Ahora, si mis hermanos de aquí, algunos de ellos fueran capaces, ellos pudieran darles a ustedes todas las leyes de esas cosas. Yo no puedo. Párrafo 22. Y ahora, vayamos a otra cosa, solo como para una pequeña prueba. Yo pienso que una de las flores más bonitas, cada quien tiene sus propias ideas de ellas, pero yo pienso que la flor más bonita que yo he visto está allá en el este, nuestro lirio de estanque. ¿Cuántas han visto alguna vez un lirio de estanque? Oh, no hay nada semejante a él para mí. Pero ¿se han fijado ustedes lo que ese lirio de estanque tuvo que hacer? Yo pienso en lo que Jesús dijo: considerad el lirio, no trabaja ni hila, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Porque la gloria de Salomón y su vestuario fue todo artificial. Pero la belleza en el lirio es la vida lo que lo hace bello, no algo artificial untado por encima, pintado por encima. Lo mismo con nuestras mujeres. Yo no creo que ustedes deben de tener todo esto verde. Ustedes saben, y pestañas artificiales. Ustedes saben, así de largas, y todo esa manicure, o no. Yo confundo toda esa cosa. Todo en su cara para hacerla a usted bella. La belleza es lo que la belleza hace. Si ustedes añaden un poquito de hechos, 2:4, lo mezclan todo junto con un poquito de Juan 3:16, le ganará todo lo que Max Factor alguna vez trató de arreglar. Bien, su esposo la amará más, todo lo demás la amarán, y yo estoy seguro que Dios la amará. Amén. Párrafo 23. El lirio, él dijo, considérenlo, cómo crece, se esfuerza, él mismo tiene que salir arriba. Este pequeño lirio de estanque, miren por todo lo que atraviesa: tierra, suciedad, lodo, aguas lodosas, aguas sucias, abriéndose camino a través de todo eso. Ese pequeño germen de vida esforzándose desde el fondo del estanque en donde están los sapos y las cosas, y a pesar de eso sale arriba a través de todo eso. Pero cuando llega a la presencia del sol, nace. La pequeña simiente se abre a vida. No puede hacer eso hasta que ella pase a través de todo ese proceso. Tiene que pasar por eso. Eso es lo que lo hace. Es porque el sol mismo es lo que lo está atrayendo.
Y cuando completamente está por encima de todas las aguas sucias y la suciedad y demás, entonces es tan feliz que da su vida gratuitamente. Y es una vida hermosa cuando llega a la presencia de aquello que lo estaba atrayendo. Yo pienso que es un tipo hermoso de la vida cristiana. Cuando algo lo está atrayendo a usted a salir del mundo, hasta que un día usted nace en su presencia por el Espíritu Santo, ¡qué hermoso! Si usted trata de ayudarlo, usted lo mata. Párrafo 24. Como un pollito cuando nace. Ustedes saben, si ustedes se han fijado en uno de estos pequeñitos, encima de su piquito, o cualquier pájaro que es nacido de un huevo, está listo para salir del cascarón del huevo. La parte interior del huevo tiene que podrirse y tiene que usar este piquito y golpear constantemente hasta que quiebre el cascarón. Nosotros le llamamos picoteando para salir allá en Kentucky, de donde yo procedo. Picoteando para salir. Ellos nunca han encontrado una manera mejor. Ven, porque es la manera provista de Dios. Ustedes traten de ayudarlo, ustedes lo matarán. Quítenlo el cascarón y él morirá. Ven, él tiene que obrar penosamente, forzarse al máximo, salir. De esa manera un cristiano lo tiene que hacer. No es solamente que alguien le dé un apretón de mano y lo reciba. Usted tiene que postrarse allí mismo, perdón, allí hasta que usted muera, se pudra y nazca en el reino de Dios. Es la manera provista de Dios. Usted no entra por libro o por estrechar manos y unirse, enalteciéndose, bajándose. Usted simplemente tiene que deshacerse del cascarón viejo. Fíjense, ellos nunca han encontrado una manera mejor. Párrafo 25. Ellos no encontraron mejor manera para que un bebé reciba lo que él quiere, aparte de la manera de Dios. Ahora, cuando nace ese pequeño bebé, usted pudiera ponerle una campana aquí al lado de su cunita y decir: Hijo mío, yo soy un teólogo en cierta manera. Yo he leído libros sobre cómo criar a un bebé. Y déjame decirte, tú eres un niño moderno. Tú has nacido en un hogar moderno, por padres modernos. Cuando tú estés hambriento o necesitas a tu madre o a mí, solamente suena la campanita. Eso nunca funcionará. La única manera que él consigue lo que quiere es llorar por ello. Esa es la manera de Dios. Y de esa manera nosotros conseguimos lo que queremos. Es clamar por ello. ¡Clame! No se avergüence. Diga: Yo estoy hambriento de Dios. No importa si los diáconos, pastores o quien esté alrededor, grite de todas maneras. Si la familia de los Joyones está sentada allí, ¿qué importa eso? Clame, esa es la única manera que hay para conseguirlo hasta que usted reciba ayuda. Él enseñó eso cuando él estaba aquí en la tierra. Ustedes saben eso respecto al juez injusto. Párrafo 26. Una gotita de rocío. Yo no sé la fórmula de ello. Tal vez haya un científico aquí yo simplemente voy a decir de la manera que yo pienso. Pudiera ser alguna clase de agrupación de atmósferas congestionadas que se juntan en una noche oscura y cae en la tierra. Y cuando lo hace, nace en la noche, pero en la mañana yace allí fría y titiritando sobre una hojita de grama o colgada en su tendedero de ropa. Pero solo deje que el sol empiece a salir. ¿Se han fijado ustedes cuán contenta se pone? Simplemente resplandece y tiembla, porque ella sabe que esa luz del sol la va a regresar a donde ella estaba en el principio. Y así es cada hombre o mujer que es nacido del Espíritu de Dios. Hay algo al respecto. Cuando la luz se derrama sobre nosotros que nos hace felices, porque sabemos que estamos regresando de donde venimos, del seno de Dios. Puede destellar un gozo cuando el sol lo toca, por supuesto, sabiendo que está regresando de donde vino. Cositas rudimentarias en las que pudiéramos continuar, pero busquemos algo más. Párrafo 27. Sabemos que la simiente vieja está. Debe antes que la nueva simiente salga de la simiente vieja. Debe podrirse, absolutamente. No solamente morir, sino podrirse después que está muerta. Sabemos que es la verdad. Eso es la misma cosa en el nuevo nacimiento.
Nunca retrocedemos, sino que seguimos adelante cuando uno nace otra vez. Y esa es la razón, pienso yo, que hoy tenemos tantos, no tantos, mejor dicho, nuevos nacimientos genuinos. Es porque la simiente que tienen tal vez simpatiza con la palabra o la persona, pero ellos no quieren podrirse del sistema viejo en el que estaban. Ellos no quieren salir de él. Ellos quieren quedarse en el sistema viejo y reclamar el nuevo nacimiento o el mensaje de la edad. Encontramos eso bajo Lutero, Wesley, los pentecostales y todas las otras edades. Ellos todavía tratan de aferrarse al sistema viejo y reclamar esto. Pero el sistema viejo de la edad debe morir, podrirse para traer el nuevo. Ellos todavía quieren aferrarse. Amén. Párrafo 28. Fíjense, ellos saben que el sistema viejo está muerto, pero no quieren podrirse. Ahora, al podrirse es cuando realmente está acabado. Cuando se hace un reclamo que ellos son recién nacidos, pero un reclamo es solamente una señal de ser engendrado. Pudriéndose trae el nuevo nacimiento. Usted tiene que podrirse, lo mismo que lo hicieron en todas las edades, por toda la Wesleyana y todos los que siguieron. Pero la cosa de esto es que después que el nuevo nacimiento es nacido, Wesley o Lutero vino con una palabra: el justo vivirá por fe. Bueno, él ya no podía aferrarse más al sistema viejo. Él tenía que salir de él. Y luego, cuando los calvinistas pusieron a la iglesia anglicana en tal condición, bajo la doctrina calvinista, hasta que Dios levantó una doctrina arminista, lo cual fue Juan Wesley, el sistema viejo tuvo que morir para que el nuevo viniera. Y cuando la edad de Wesley creció, cesó, y todas las edades pequeñas u hojas que salieron del tallo o de la borla en el tiempo de Wesley, ven. Cuando salió Pentecostés con la restauración de los dones, ellos tuvieron que salir de los bautistas, presbiterianos, santos peregrinos, nazarenos, la iglesia de Cristo, así llamada, y todo eso. Ellos tuvieron que salir de eso, podrirse para aceptar el nuevo nacimiento. Amén. Párrafo 29. A uno siempre lo llaman loco, pero es como Pablo dijo cuando él se pudrió de lo que él una vez reclamó. Dijo: en el camino que es llamado herejía, ese es el camino en el que yo alabo al Dios de nuestros padres. En el camino que es llamado herejía. Bien, él había aceptado la vida nueva que el Antiguo Testamento trajo por nacimiento al nuevo, y él tuvo que podrirse del antiguo y solo lo hizo una sombra. Para hacer eso es en donde nosotros estamos ahora. Ahora, tolérenme. Pero esa es mi idea. Las iglesias han llegado a ser tan sistemáticas, a tal grado que uno no puede entrar en uno a menos que uno pertenezca a una. Usted tiene que tener una carta de compañerismo o alguna clase de identificación. Y por creer esto, la única puerta que apenas tengo abierta en estos hombres de negocio. Y mientras ellos no sean una organización, puedo entrar con ellos. Pero y traer el mensaje que yo siento que está en mi corazón para que el pueblo, para el pueblo, perdón, pero se ha hecho tan sistemático. Y yo los amo a ustedes, pueblo pentecostal. Y Pentecostés no es una organización de todas maneras. Ustedes mismos se llaman eso. Pentecostés es una experiencia y no una denominación. Pero ven ustedes. La cosa de esto es que es tan duro para muchos hombres. Cuando ellos lo miran y lo creen y lo ven tan identificado por Dios en la palabra, pero sin embargo es tan duro podrirse de esa cosa en donde ustedes han estado. ¿Qué haría yo? ¿En dónde conseguiría mi sustento? ¿Qué? Dios es su sustento. Dios es la cosa para que usted se aferre. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Lo dejaré así. Ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Amén. Párrafo 30, por último. Se nos ha dicho por los profetas de Dios que vamos a tener una puerta nueva, perdón, una tierra nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva. Si ustedes quieren la escritura de eso, es Apocalipsis 21. Yo sé, la puedo citar a ustedes. La tengo aquí. Juan dijo: yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, ya no existían.
Ahora, si vamos a tener una tierra nueva, la tierra vieja y la tierra nueva no pueden existir a la misma vez. O el mundo nuevo y el mundo viejo no pueden existir a la misma vez. No puede haber dos sistemas de mundos a la misma vez. Ahora, para tener la tierra nueva, la vieja tiene que morir. Ahora, si la vieja tiene que morir, entonces está en dolores de parto para una nueva hora. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando y compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Dolores de Parto, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 24 de enero del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje Dolores de Partos del año 650124, párrafo 31. Entonces, si un dolor fue examinar a una paciente que estaba en dolores de parto, ahora una de las cosas que el doctor haría, lo cual estoy hablando en la presencia de dos o tres que sé que están aquí, buenos doctores, doctores cristianos, y yo les preguntaría eso. Yo les preguntaría esto. Una de las primeras cosas que el doctor hace después de haber estado observando al paciente es tomar la duración de los dolores de parto. Él toma la duración de los dolores. Aún cerca están uno del otro y cuanto más fuerte se ponen cada uno de ellos. Uno tiene que ser más fuerte que el otro. El siguiente, más fuerte, haciéndose más frecuente. Esa es la manera que él diagnostica el caso por los dolores de parto. Bueno, si el mundo tiene que ceder el nacimiento de un mundo nuevo, examinemos algunos de los dolores de parto que estamos teniendo en la Tierra. Luego veremos para qué día y cuán avanzado está allá en esos dolores de parto. 32. La Primera Guerra Mundial mostró grandes dolores de parto. Mostró uno de los primeros dolores que ella había entrado en parto. Porque para ese tiempo de ella, habíamos producido las bombas y teníamos ametralladoras y gas venenosas. Y ustedes recuerdan, tal vez muchos de ustedes no recuerdan. Yo solamente era un niño como de 8 años de edad. Pero yo recuerdo oírlos hablando de este gas de mostaza y clorina y otras cosas. Se miraba como que acababa de empezar. Ellos dijeron que quemaría toda la tierra, mataría a todos. Bueno, tal vez sería un principio de eso. Solo los vientos soplando por toda la tierra. Y como todos estaban muy asustados de esa arma poderosa de gas venenosa. La tierra pasó por eso. Tuvo su primer dolor de parto. Y nos damos cuenta ahora que tuvimos una segunda guerra mundial. Y sus dolores fueron mucho más grandes, más fuertes cada vez. Los dolores de parto de la tierra. Ella casi se dio durante el tiempo de la bomba atómica. Porque destruiría toda una ciudad. Fueron mucho más grandes los dolores de la destrucción de la tierra que los de la Primera Guerra Mundial. 33. Ahora ella sabe que su tiempo de liberación está a la mano. Esa es la razón que ella está tan nerviosa y frustrada como está. Es porque hay una bomba de hidrógeno y proyectiles del aire que pudieran destruir todo el mundo. Una nación le teme a la otra, no importa cuán pequeña sea. Ellas tienen esos proyectiles que dicen que son solo uno de ellos. Ellos pueden dirigirlo por los satélites y dejarlos caer en cualquier parte del mundo que ellos quieran. Rusia, como oí en la noticia el otro día, ella dice que puede destruir a esta nación y evitar que los átomos y cosas hagan pedazos a su nación. No sabemos qué hacer al respecto. Cada uno está haciendo estos reclamos. Y así es. La gente de la ciencia se ha metido en la gran laboratorio de Dios, a tal grado que ellos mismos se van a destruir. Dios permite, siempre permite que la sabiduría se destruya ella misma. Dios no destruye nada. El hombre mismo se destruye por medio de la sabiduría, como lo hizo en el principio, tomando la sabiduría de Satanás en lugar de la palabra de Dios. Ahora ella sabe que tiene que ceder. Ella no puede soportarlo. 35. Rusia, yo creo que destruirá esta nación hoy. Si ella pensara que pudiéramos destruirla y luego ella misma conservarse, cualquiera de esas naciones pequeñas pudiera hacerlo, pero ella tiene temor, porque saben que este mundo no puede sostenerse en su órbita bajo tales condiciones.
Así que el mundo sabe que los dolores de parto de ella son tan grandes que tiene que ceder. Hay un nuevo nacimiento que está a la mano. Yo estoy agradecido por eso. Estoy cansado de este. Cualquiera sabe que aquí es un lugar de muerte y dolor y toda clase de discrepancias y demás. Y estoy contento que ella tiene que ceder. Yo estoy contento que el tiempo está a la mano, como Juan de antaño dijo, sí, ven, Señor Jesús. 35. Ahora, ella debe podrirse, por supuesto, como ya dije, para traer el nacimiento nuevo. Miren lo que ella se ha podrido. Fíjense, mis hermanos, ella está totalmente podrida. Su política, su sistema, están todos podridos, más no poder. No hay un hueso sano en ella, en su sistema mundial, su política, sus partidos religiosos y lo que sea. Uno dice, yo soy un demócrata, yo soy un republicano, yo soy un metodista, yo soy bautista. ¿Qué va? Toda la cosa está podrida hasta el hueso. Algo tiene que ceder. Ella no puede soportarlo. Si usted pone a un George Washington y a un Abraham Lincoln en cada distrito de este Estados Unidos, aún así ella no puede regresar. Está más allá de redención. Hay solamente una cosa que le puede ayudar, y esa es la venida del Creador. Amén. Ella sabe que tiene que ceder. Ella está en dolor y en angustia. Uno no sabe qué hacer. Uno está mirando de esta manera y otro de aquella manera y todo. Uno tiene temor del otro. Uno tratando de hacer algo, destruir esto. Este está tratando de contradecir eso y destruir al otro, al grado que ahora está en manos de hombres pescadores, quienes pudieran destruir todo el mundo en 5 minutos, ¿ve? Así que ella sabe que no puede soportarlo. La gente sabe que no puede soportarlo. Y el mundo sabe que lo van a hacer. Va a suceder. 36. Porque Dios lo dijo que iba a suceder. Todos los cielos y la tierra van a estar en fuego. Va a haber una renovación de toda la cosa para que un mundo nuevo pueda nacer. Dios lo ha profetizado. Ella está podrida en todo su sistema y tiene que hacerse eso para podrirse. Por eso es que ella, yo dije, que están tan nerviosos y sus rostros enrojecidos y frustrados y terremotos en todas partes y por toda la costa. Y marejadas en Alaska y sacudiendo toda la costa con terremotos y cosas. Y la gente escribiendo, no salimos, ¿ven? Ellos no saben qué hacer. No hay una zona de seguridad más que una. Ese es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y solamente una cosa que es la zona de seguridad. Y esa es Él. Todo fuera de allí perecerá. Tan cierto como Dios lo dijo. 37. Ahora, miremos el libro del doctor. Si ella está en esta clase de condición y veamos si esto debe suceder cuando nazca la tierra nueva. Mateo 24, en el libro del doctor, el cual es la Biblia, y veamos lo que está profetizado, cuáles serían sus síntomas. Ahora, si un doctor sabe los síntomas del nacimiento de un niño, más o menos el tiempo en que el niño vendrá, él tiene todo listo porque sabe que ese es el tiempo en que el niño va a nacer. Porque todos los síntomas lo muestran. La bolsa del agua está rota, la sangre, y ahora es el tiempo. El niño ha bajado y es tiempo para que el niño nazca. Y así que él tiene todo listo para eso. Ahora, Jesús nos dijo exactamente lo que sucedería exactamente en este tiempo. Él nos dijo en Mateo 24 que la iglesia verdadera y la otra iglesia, serían iglesias natural, iglesia espiritual. Serían tan parecidas personificadores que engañarían al elegido, si fuere posible, como fue en los días de Noé, como ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y toda esta inmoralidad del mundo que vemos hoy, la Biblia, el libro del doctor, dijo que eso sucedería. Así que cuando vemos esto sucediendo, sabemos que el nacimiento está a la mano. Tiene que ser, sí, Señor. Ahora miramos eso como la nación, no como una nación, sino un mundo. 38. Ahora Israel, la iglesia, empecemos con ella en su principio por unos cuantos minutos y sigámosla tal vez por los siguientes 10 minutos. Israel tuvo dolores de parto bajo cada profeta que vino a la tierra. Ella tuvo dolores de parto por causa de su mensaje.
¿Pero qué hizo? El profeta tenía la tierra y ella había sembrado tanta podredumbre y había hecho tantos órdenes sistemáticos de su ser, al grado que este profeta la sacudió de su fundamento. Ellos fueron odiados por todos, así que por lo tanto, cuando Dios enviaba a un profeta, la iglesia en sí entraba en dolores de parto por causa del profeta. La palabra del Señor viene al profeta y a él solamente. Esto es la palabra que ha sido hablada para ese día en él. Es hecha manifiesta por el profeta de esa edad. Siempre ha sido así. Y las iglesias, ellas edifican tanto sistema alrededor de la palabra, al grado que él las sacude de sus mecedoras. Cuando él viene, ella tuvo dolores de parto. ¿Qué era? Regresar a la palabra. Los sistemas no tienen una vida. Es solamente la palabra de Dios la que tiene vida. Los sistemas están edificados alrededor de ella, pero no tienen vida. Es la palabra la que da vida. Su mensaje sacudirá el remanente de regreso a la palabra. Un grupito saldrá y creerá en cada ocasión. Tal vez en el tiempo de Noé solo fueron como unas 8 personas, pero de todas maneras Dios sacudió el remanente y destruyó. Al resto tuvo que sacudirlos. 39. Eso hizo por todas las edades, hasta que finalmente la iglesia les dio a luz a ellos un hijo varón. Y ese hijo varón era la misma palabra hecha carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él conquistó a cada diablo, a cada poder sobre la tierra que vino en contra de él solo con la palabra del Padre. Cada tentación que Satanás le dio a él, él reprendió a Satanás. No con sus propios poderes que él tenía, sino con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está, porque él era la palabra. Cuando Satanás atacó a Eva, ella no era la palabra. Así que ella falló. Cuando él atacó a Moisés, hizo la misma cosa. Pero cuando él dio contra este hijo de Dios, él tenía 10,000 voltios. Le tumbó las plumas sueltas cuando él regresó y dijo, escrito está, el hombre no vivirá solamente de pan, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí estaba ese hijo varón, hecho carne, la palabra eterna de Dios, el mismo manifestado en un cuerpo de carne aquí en la tierra, para representar la palabra. 40. Por eso es que él sabía lo que estaba en sus corazones. Por eso es que él podía decirle a Felipe en dónde estaba y quién era él. Él podía decirle a Simón Pedro quién era él. Le dijo a la mujer en el pozo porque él era la palabra. Correcto. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, la palabra de Dios es más cortante y más eficaz que toda espada de dos filos y penetra aún hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren, esos sacerdotes fariseos ciegos no podían ver que eso era la palabra hecha manifiesta, porque ellos estaban envueltos en un sacerdocio y un sistema, y el sistema viejo tenía que ceder, era la palabra, pero lo que había sido prometido se había cumplido. Así que si se cumplió, tenía que podrirse. Es el forro. La simiente siguió adelante. Moisés no podía haber traído el mensaje de Noé, ni tampoco Jesús podía haber traído el mensaje de Noé, porque era otra edad. Y la simiente vieja estaba correcta, pero cumplió su propósito y estaba muerta y acabada. La transformación de la vieja a la nueva, en donde la vida estaba, eso era lo que estaba preocupando a la gente. Lo que preocupaba todavía a ellos hoy. Nosotros no estamos edificando una pared como cuando empezamos con el mensaje de Lutero, seguir una línea recta o un mensaje pentecostal. Directo, estamos dando vuelta en esquinas, estamos edificando un edificio, la palabra de Dios es el plano. Cualquiera que pueda llevar una línea recta, pero se necesita un albañil para darle vuelta a la esquina. Se necesita el poder de Dios para hacer eso. Se necesita un ungido enviado del cielo, que sea enviado para hacer eso. Lo ha sido en cada edad. Y en la edad del profeta, la palabra del Señor viene a través de esos profetas. Y ellos le dieron vuelta a esas esquinas. Lo hicieron de diferente, pero los edificadores querían edificar una pared. No es una pared en absoluto, es un edificio de Dios.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dolores de Parto, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 24 de enero del año 1965. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 41 al 47. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Dolores de Parto. Párrafo 41. Ahora, sentimos y sabemos que esta es la verdad, que los sistemas estaban podridos en cada edad y cada uno de sus sistemas tenía que podrirse y morirse hasta que ella diera a luz a esa iglesia. De ese enredo podrido salió la misma palabra. La palabra del Señor vino a los profetas. Nunca vino a los sacerdotes, vino a los profetas. Y fíjense, y cuando sucedió, finalmente esa palabra nació del todo aquí en carne humana. La plenitud de la deidad corporalmente reposó en él. Él era la palabra. Los profetas son parte de la palabra para su edad. Nosotros hoy somos parte de la palabra, que seguimos la palabra, pero él era la total plenitud de la palabra. Amén. Él era la palabra. Él dijo, cuando ellos lo acusaban a él de hacerse él mismo igual a Dios, porque él era el hijo de Dios, ellos le dijeron, bueno, tú mismo te haces Dios. Él dijo, no está escrito en vuestras leyes que vosotros llamáis dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, los profetas, y lo eran. Entonces, ¿cómo pueden condenarme cuando yo digo que yo soy el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es en donde reposó la plenitud de la deidad corporalmente. Él era la manifestación completa de Dios. Eso es lo que finalmente los dolores de parto bajo esos profetas, pues siendo ellos la palabra, apuntaron a esa plenitud de ellos mismos, a la plenitud de esa palabra. Y luego finalmente los sistemas murieron hasta que la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Amén. 43. Fíjense cómo fue representado en Jacob. Fíjense cómo fue representado en José, exactamente, amado de su padre, odiado por su hermano sin ninguna causa. Él era espiritual, podía predecir cosas e interpretar sueños, y él no podía evitar ser así. Él simplemente había nacido así. Él fue predestinado para ser así, pero fue odiado por sus hermanos. Y finalmente lo vendieron por 30 piezas de plata, casi 30 piezas. Y fue levantado, puesto a la diestra de Faraón. Miren, en su prisión, allí había un copero y un panadero. Uno se perdió y el otro se salvó. Jesús, en su prisión, en la cruz, uno se perdió y el otro se salvó. Exactamente. Y después, exaltado a los cielos y sentado en el trono de Dios. Y cuando él salga otra vez, habrá un sonido de trompeta, doblar las dos rodillas y toda lengua confesará. Y cuando José dejaba el trono y empezaba a caminar hacia adelante, sonaba una trompeta y toda rodilla tenía que doblarse. José venía. 44. Así que algún día la gran trompeta de Dios sonará. Los muertos en Cristo se levantarán y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a esta palabra. Pero ¿para qué viene él? ¿Para qué viene él aquí? Fíjense, ella dio a luz esta palabra completa, la cual fue hecha carne. Bajo los dolores de parto de los profetas que anunciaron, él viene, él viene, él viene. Ahora, pero ella estuvo sin un profeta por 400 años, de acuerdo a la historia y a las escrituras, desde Malaquías hasta Juan.
Ellos solamente tenían teólogos, sacerdotes, pastores. Ahora, aquí nosotros podemos imaginarnos que si en eso, ¿en qué clase de condición podrida su sistema ha de haber estado? Por 400 años sin un mensaje directo de así dice el Señor, procedente de Dios. Así que los sacerdotes, profetas y demás habían entrado en un enredo horrible. Ella estaba podrida. 45. Entonces Juan, el Elías prometido de Malaquías 3, no Malaquías 4, Malaquías 3, porque Jesús dijo la misma cosa en Mateo, el capítulo 11, cuando el ojo de águila de Juan se empañó, como creo que en las edades primitivas de Pember lo expresaban. Y él dijo, id y preguntarle a él si él es, o deberíamos de buscar a otro. ¿Ven? Y él dijo, Jesús, después de enviar a sus discípulos de regreso, después de decirles a ellos que se quedaran en la reunión y observaran lo que acontecería, y decirle a Juan estas cosas. Bienaventurado es el que no fuere escandalizado. Él se volteó y miró a sus discípulos y a la gente que él le estaba hablando. Él dijo, ¿qué salisteis a ver cuando fuisteis a ver a Juan? Él dijo, ¿salisteis a ver a un hombre en vestidos delicados? Y él dijo, mas os digo a vosotros que esa es la clase que está en los palacios de los reyes. Él dijo, ¿salisteis a ver una caña que era sacudida por el viento? En otras palabras, con cada pequeña cosita que venía lo sacudía. Déjame decirte, si tú vienes y te unes con nuestro grupo, podemos darte un salario mejor. No a Juan. Si tú no predicaras en contra de esto y de aquello, bueno, tú puedes unirte a nuestros grupos. No a Juan. Juan dijo, entonces, ¿qué saliste a ver? ¿Un profeta? Mas yo os digo, más que un profeta, si podéis recibirlo, este es de quien fue dicho por el profeta, diciendo, yo enviaré mi mensajero delante de mí para preparar el camino. Este es Malaquías 3:1, no Malaquías 4 en lo absoluto. Eso es diferente, porque cuando ese Elías venga, el mundo va a ser quemado inmediatamente y los justos caminarán sobre las cenizas de los malos. 46. Ahora fíjense, su mensaje nunca los despertó mucho de su sueño eclesiástico. Ellos solo dijeron, hay un hombre loco allá, vayan a verlo pronto. Está actuando como un loco. Él está tratando de ahogar gente allá en el agua. ¿Ven? ¿Qué va? No hay nada que valga en ese hombre anciano, pues él ni siquiera está vestido con la clase correcta de ropa. Él trae una piel de oveja envuelta en él. Bueno, él es tan pobre como una valija de vagabundo. Pues, ¿de qué seminario salió él? ¿Qué carta de compañerismo? Nosotros ni siquiera cooperamos en sus reuniones. Lo dejaremos que se quede allí y se muera de hambre. ¿Ven? El mundo no ha cambiado mucho, ni tampoco los sistemas, pero solamente permitiremos que se quede allá. Él no tiene ninguna. ¿Saben ustedes por qué no lo hizo? Recuerden que su padre era un sacerdote. Pero ¿por qué no siguió él la línea de su padre? Lo cual era costumbre de los hijos hacer eso en aquellos días. Porque él tenía algo, un mensaje mucho más grande. Él iba a introducir al Mesías, pues el Espíritu Santo así lo había dicho. Era remanente pequeño que había sido traído de regreso por el mensaje de Gabriel, allá. Sabía que eso sería así. Así que se nos dijo que como de 9 años de edad, él se fue al desierto. Después que murió su padre y su madre, él se fue al desierto, porque él tenía que oír con exactitud, porque allí, en ese gran edificio teológico monumental, ellos decían, mira, yo sé que se supone que tú eres el que debe de ser el que anuncia al Mesías.
Isaías dijo que tú venías, así que tú vas a ser esa voz. Ahora, ¿no piensas tú que el hermano Jones aquí llena eso con la exactitud? Y él pudiera haber sido fácilmente persuadido, pero él nunca aprendió ninguno de sus sistemas. Su mensaje era muy importante. Él salió al desierto para quedarse. 47, fíjense, su mensaje no era como el de un teólogo. Él usó tipos. Él dijo, oh, generación de víboras, llamando a esos clérigos víboras. Esto, una de las cosas malas que él había encontrado en el desierto, una de las cosas viles eran las víboras. Y él pensó, esa es la mejor comparación que puedo hacer. Él dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No empecéis a decir, nosotros pertenecemos a esto y a eso, porque Dios es capaz de estas piedras levantar hijos a Abraham. Estas piedras, lo que él encontró en el desierto y en la ribera del arroyo. También el hacha, lo que él usaba en el desierto, está puesta a la raíz del árbol, lo que él vio en el desierto. Cada árbol que no da fruto, que no da buen fruto, él sabía de dónde había conseguido su leña, ¿ven? Es cortado y echado en el fuego. Se hace leña de él para el fuego, ¿ven? Su mensaje no era el de un clérigo en lo absoluto. Era de acuerdo a la naturaleza en el desierto. Pero él tenía el mensaje para anunciar y tenía la fe en su mensaje para decir, ese Mesías que se suponía debía de venir y por lo tanto, él está aquí entre ustedes ahora. Yo os digo que en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es él, Juan? Yo no sé. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo concluimos con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías y compartiendo todos los días con todos los que puedan escucharnos. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 48 de este glorioso mensaje titulado Dolores de Parto, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 24 de enero del año 1965. Al despedirnos, vamos a agradecerle a nuestro Padre Celestial por este alimento. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, por habernos alimentado una vez más, Señor, con estas gloriosas palabras tuyas, oh Padre, que fue derramado a través de un profeta, porque dice tu palabra que no harás nada tú sin que reveles los secretos a los siervos, los profetas. Entonces, este fue un secreto, Señor, un misterio que estaba guardado, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Esto se ha cumplido, Padre, y ahora estamos viendo nuestra realidad. Y nuestra realidad es, Padre amado, comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Permite que entremos con mucho respeto, con más fuerza, con más énfasis para que esta palabra se vindique, Señor, y que sea glorificada en tu nombre. Muchas gracias por este privilegio. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos. Si es tu voluntad, oh Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Como fueron los días del profeta Noé, del profeta Noé, la venida del Hijo del Hombre, así será. Pues al séptimo día la lluvia descendió, al mundo destruyó, pero a Noé
al mundo destruyó, pero a Noé salvó. Las aguas levantaron al arca de Noé hacia el monte más alto, el monte de Araná, y el mensaje estatura de un varón perfecto no te vará. Este es el gran tiempo del atardecer, del atardecer. La lluvia está cayendo con gran perfección. Este es el gran tiempo del atardecer, del atardecer. La lluvia está cayendo con la revelación, y es para la novia, la elegida del Señor. Elevando hacia perfección, las aguas levantaron al arca de Noé hacia el monte más alto, al monte de Araná, y el mensaje del atardecer, del atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación, y es para la novia, la elegida del Señor, y la está elevando hacia perfección. Tiempo del atardecer, del atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación, y es para la novia, la elegida del Señor, y la está elevando hacia perfección. Monte.